vez que Dios envió al profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo os envío al profeta Elías, él hará volver el
El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra. Del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del metro del monte Carmelo, Elías llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí clamó: Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Gloria.
Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de Ofanía. Después del rollo del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta. Después del reto del monte Carmelo, Elías llegó a Sobre, el monte de Dios. Allí clamó, Señor, todos han dejado tu palabra. Entonces se vio el misterio de la séptima trompeta.
tenía el nombre. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella había dos simientes, cambió el nombre y fue llamada Eva. El poder después le hizo una novia.
la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. El cordero abierto los siete sellos, ahora podemos ver en toda la Biblia el desenvolvimiento del plan de redención. Dios colocó a Adán solo en el reino del Edén y después le hizo una novia con la cual él reinaría. Pero para que ella sea traída a escena, Dios hirió a Adán y sacó el material de él. En el tiempo de la fiesta de expiación, el revelado, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. En el tiempo de la fiesta de expiación, el misterio de la fiesta de la Pascua, 144,000 de las 12 tribus de Israel verán el precio que le ha costado al Mesías su redención, y seguirán al Cordero por donde quiera que va. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados.
Queremos continuar con este compañerismo, Señor. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes, oh Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Te pedimos que vengas tú en la escena, Señor, de esa manera poder, oh Padre amado, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, que penetre hasta el alma, oh Padre, como dice, Señor, tu palabra, Señor. Entonces, en esta tarde queremos continuar con este compañerismo, con este glorioso mensaje que tú enviaste, Señor, a este último pueblo que iba a venir en la escena, Señor, un pueblo que estaba predestinado, Señor, un pueblo con percepción profética que lo iba a captar este glorioso mensaje, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este glorioso mensaje que estábamos ya leyendo. Vamos a concluir. Mensaje que Abraham restaurado. Mensaje predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 21 de febrero del año 1961. Voy a concluir en los párrafos 81, dice. Ahora, allí estaba él, sentado allá como un cobardito mañoso. Sentado. Dios me perdone por hablar de su profeta de esa manera. Pero estoy tratando de traer un punto aquí. Ahora, fijémonos bien. Abimelech fue allá y yo me imagino que esa noche después de que él se bañó y se puso sus pijamas y dijo sus oraciones y extendió los dedos de sus pies así y dijo, oh, finalmente encontré lo que quería. Acostado en la cama, dijo, mañana me casaré con esa hermosa mujer hebrea. Ellos la tenían todo decorada con aretes y toda esa clase de cosas. Ustedes saben, oh, cuán hermosa ella se mira. Mañana me casaré con ella. Y mientras él estaba acostado allí en la cama, el Señor dijo, he aquí, muerto eres. Ese hermano bueno y santo. Pero él le dijo, he aquí, muerto eres. Dijo, esa mujer es esposa de otro hombre. Bueno, él dijo, Señor, tú conoces la integridad de mi corazón. No, no me dijo ella, ¿es mi hermano? Sí, yo sé. Y no me dijo él, ¿mi hermana es? Sí, yo sé. Esa es la razón que te detuve de pecar contra mí. Ahora, su marido es mi profeta. Amén. Ahora, si ustedes quieren ver gracia, miren esto. Allá estaba él después de haberme mentido tocante a su esposa. Pero su marido es mi profeta. Yo no oiré tus oraciones. Tú devuélvele y deja que él ore por ti. Y entonces yo te sanaré. ¡Oh, aleluya! ¡Oh, hermanos! ¿Lo pueden ver? La simiente de Abraham anclada en Jesús. Su marido es mi profeta. Ahí lo tienen. Devuélvala a él y dale una ofrenda y deja que ore por ti, porque él había cerrado toda matriz, correcto. La nación hubiera muerto allí mismo y no hubiera habido más de ella. Pero él estaba dispuesto, él era un buen hombre. Él fue y devolvió a la esposa y la restauró y Dios lo bendijo a él y bendijo a Abraham. Luego él inició el regreso a su tierra natal. Él regresó al lugar en donde el ángel lo encontró y le mostró la señal volteando su espalda. Ese mismo Dios vive esta noche. Párrafo 82. Yo no voy a tener tiempo para comentar sobre este otro. Lo tomaré mañana en la escuela dominical. Este último pequeño comentario aquí, yo tengo el 21, el 20, todavía la última porción del capítulo 20 y 21, con algunas otras escrituras que me gustaría usar. Miren, tomaré eso mañana en la escuela dominical. ¿Cómo él lo llevó arriba del monte y llega a ser Jehová Jireh? 83. ¡Oh, hermano! El ángel del Señor está aquí esta noche. Él es Jehová Dios en la carne de ustedes. Él es Jehová Dios en mi carne. Ese mismo Dios nunca muere. Él es igual de real. La cosa es que la gente no lo reconoce a él. Ellos no lo... Y cuando él viene, ellos dicen, bueno, está muy bueno, me supongo.
Y mira bien, ajá, me parece que es correcto. Oh, hermano, si toda palabra en esa Biblia no es la verdad, no es la palabra de Dios. No es la palabra de Dios si no es verdad. Pero sí es, entonces es. Sí, si Dios confirma su palabra, entonces es verdad. Amén. Dios cumple su palabra. ¿No creen ustedes eso? La congregación dice amén. Él está aquí. Él está aquí. Yo digo eso en el nombre del Señor. ¿Piensan ustedes que Él está aquí? La congregación dice amén. Miren, Él puede usar mi carne lo mismo que Él pudo crear una, porque Él me creó de todas maneras. Él puede usar la carne de ustedes. Él los creó a ustedes y los formó. ¿No creen ustedes eso? Amén. Ahora, si ustedes solo abren su corazón y se hacen a un lado, Él entrará y los podrá usar. Él es el mismo Dios. Él da las mismas señales. Amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. Acudan a Él. Permítanme voltear mi espalda. Oren por algo que está mal en ustedes. Oh, eso es un desafío. Párrafo 84. Sí, señor, aquí está un hombre delante de mí. Él está allá. Permítanme ver ahora dónde está él. Sentado allá atrás con el nudo de la corbata flojo. Trae puesto un traje claro, cabello ralo arriba, sufriendo de problema de corazón. El hombre con el traje que parece ser gris, sentado allí mirándome directamente. Usted estaba orando. Señor, permite que él me toque. Es eso correcto. Levante su mano si eso es correcto. Entonces, si el mismo ángel me puede decir lo que él está diciendo en su corazón, ¿por qué entonces no es el mismo Dios? Su problema de corazón se terminó, hermano. Se puede ir a casa y sea sano. Amén. Por casualidad no tiene tarjeta de oración. ¿Tiene usted? No tiene una tarjeta de oración. No la necesita. ¿Ven lo que quiero decir? Él apenas está reaccionando. Yo miré para todos lados. Yo lo vi allá atrás con ese cabello ralo. Miré y pensé, ¿dónde está él? Y miré allá atrás y allí estaba él. Él estaba sentado allí. El hombre solo, yo nunca lo he visto en mi vida. Si somos desconocidos, levante su mano, Señor. Fue correcta toda palabra que fue dicha. Eso es lo que usted estaba pensando, lo que usted estaba haciendo. Ahí lo tienen. Párrafo 85. Entonces, ¿qué dijo él? Cuando él, ese hombre sentado allá, Dios en su carne, en la carne de ese hombre, dijo, ¿por qué dijo Sara en su corazón que no puede suceder? Entonces el mismo ángel viene aquí y dice, ¿por qué? Usted dijo que iba a suceder. Permite que él me toque. Amén. Oh, ¿por qué su corazón se ha engrosado tanto? Amén. Solo tengan fe. ¿No lo ven ustedes, amigos? ¿Pueden ustedes despertar gente pentecostal? ¿Por qué no se muerden su conciencia? ¿Por qué no se pellizcan su alma? Amén. Ahora, está sucediendo por donde quiera. Oh, Jehová Jireh, el Señor es capaz de proveer para sí mismo un sacrificio. Amén. Tengan fe. ¿Qué piensa usted, hermano? Me imagino que usted quizás piensa que soy tosco. Yo no lo soy. Yo soy su hermano. Yo soy su hermano. Correcto, hermano, yo lo amo, yo comprendo que estoy en una iglesia denominacional aquí, la Asamblea de Dios, uno de mis más grandes patrocinadores, mis hermanos, pero lo que me disgusta es verlos ponerse fríos y enfriándose. Yo no estoy en contra de esa organización, yo no estoy en contra de los hermanos unitarios, ya a los metodistas o los bautistas, yo digo la misma cosa donde quiera, pero lo que estoy tratando de decir es, sacúdanse ustedes mismos, hermanos, aparten de sus ojos de estas cosas. Párrafo 86. Miren, esperen un momento. Una mujer apareció aquí delante de mí, alguien orando. Ritis, los ojos. La mujer tiene puesto un vestido rojo. Ella está sentada allí. ¿Cree usted que él la sanará? La dama dice, sí,
Señorita Curry, entonces si usted cree con todo su corazón, Dios la hará saludable. Si eso es correcto, levante su mano. Muy bien, ahí lo tienen. Yo los desafío a ustedes que lo crean. ¿Qué es? El mismo Señor Dios Todopoderoso que está aquí habitando en carne humana. Aleluya, aleluya. Oh, qué cosa. Su espíritu está sobre todo el edificio. ¿Dónde está esa mujer a lo que le habló? ¿Dónde está ella? Era usted, señorita, la mujer a la que le habló ahorita. ¿Dónde está? Oh, aquí está, señorita. Sí, muy bien. ¿Acepta usted su sanidad ahora? Yo no la conozco. Yo nunca la he visto en mi vida. No sé nada tocante a usted, pero esas cosas son la verdad. ¿No lo son? Ahí lo tienen. Muy bien, muy bien. Ven, yo nunca la he visto a ella. Aquí están mis manos levantadas delante de Dios. ¿Ven lo que Él hace? Oh, hermano, hermana, si usted tan solo se apartaran de su concha, se salieran de ella, sálganse, póstrense delante de Dios y digan: Señor Dios, nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me aferro, ¿correcto? 87. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Todo el mundo, dele gloria, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Todo el mundo, dele gloria, pues su sangre ha lavado toda mancha. Yo lo amo, yo, oh hermanos, adórenlo. El mensaje severo y cortante ha terminado ahora. Adorémosle a Él. Él a mí me amó. No la aman a Él. No es el maravilloso. Compró mi salvación allá en la cruz. Yo le alabaré. ¿No se sienten todos restregados ahora? Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Todo el mundo, dele gloria, pues su sangre ha lavado toda mancha. 88. Oh, ¿no les hace algo a ustedes? La congregación dice: Amén. Ese espíritu cortante yendo por el edificio, cortando, circuncidando. ¿Qué significa la palabra circuncidar? Cortar la carne que sobra. La iglesia tiene mucha carne que le sobra. La espada de Dios la corta. Entonces, cuando se nos corta, nos sentimos todos circuncidados y limpios. Pablo dijo: Cuando adoro, adoro en el Espíritu. Yo le alabaré, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Todo el mundo, dele gloria. Pues su sangre ha lavado toda mancha. Párrafo 89. Oh, no es maravilloso Él. Hay un pecador aquí que sabe que cuando Dios hace una promesa, que Dios cumple su promesa. Dios habla aquí y cualquier hombre que predica la palabra de Dios, Dios respaldará su palabra. Miren ustedes, no tienen que suponer al respecto. Él está vivo, Él está aquí ahora. ¿No quieren ustedes a Él como su Salvador? Vengan al altar y si lo quieren, mientras cantamos otra vez, yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Muy bien, vendrán al altar. Yo le alabaré. Yo le alabaré. Alabaré al Cordero inmolado por los pecadores. Todo el mundo, dele gloria, pues su sangre ha lavado toda mancha. Párrafo 90. ¡Oh, maravilloso! ¿Qué sucedería en la India si este llamamiento al altar se hubiera hecho así? Ustedes se hubieran tenido que mover hacia atrás porque ellos lo hubieran atropellado. Miles hubieran llegado al altar. Ellos lo aman a Él. Cuando ellos ven a Dios, no algo muerto, no a un Dios que es un Dios histórico, sino a un Dios que es un Dios de hoy día, un Dios que de la historia Él mismo se hace. Y predicaré esta mañana, esta semana que sigue. El Dios de la historia levantándose en la escena. Vean si Él es un Dios histórico o si Él no es lo mismo Dios hoy día. Amén. Yo lo amo. Ustedes no. Mi fe espera en ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Escucha mi oración. Dame tu bendición. Llene mi corazón, santa luz. A ruda luz iré y pruebas hallaré. Mi guía sé. Líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad y por la eternidad te alabaré. Párrafo 91. ¿No vendrá alguien más al altar mientras estos están aquí, estas almas penitentes clamando?
Mi fe espera en ti, Cordero, venga, amigo pecador, usted nunca estará más cerca. Fuiste a la cruz que del cristiano tibio. ¿Por qué no viene y ora también? Escucha mi oración. Dame tu bendición, llene mi corazón, tu santa luz. Párrafo 92. ¿No vendrán ustedes? Vengan dulcemente, humildemente a la cruz. Dios bendiga a los que vienen. Levántense y vengan alrededor del altar. Tengamos un momento de oración, porque no vienen aquellos que se sienten un poco desalentados en el espíritu. Venga, hermana querida, lo veo que viene del balcón. Venga, tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí. Eso es, ahora la frialdad se romperá. Tal como soy, sin más decir que a otro yo no puedo ir y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, heme aquí, tal como soy, sin demorar, del mal queriéndome librar. Tú solo puedes perdonar. Bendito Cristo, heme aquí. Ahora todos ustedes inclinen sus rostros, levanten sus manos a Dios y empiecen a orar. Oren ustedes mismos, arrodíllense y empiecen a orar. Eso es. Amén, mis amados hermanos y hermanas. El Señor Jesucristo nos bendiga. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Habrán restaurado. Predicado este mensaje en Long Beach, California, Estados Unidos, día 11 de febrero del año 1961, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Jehová Jiret, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Iniciando con la lectura del mensaje Jehová Jiret. Párrafo 1. Dijo que él se extendió y cogió su mano y le dijo, Lucas, hemos llegado muy lejos juntos, ¿no es así? Dijo, sí, Pablo, hemos llegado muy lejos. Dijo, piénsalo. Como en 5 minutos a partir de ahorita, yo estaré en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia. Apretó la mano de su hermano y murió. Oh, esa es la manera. Esa es. Yo estuve con el doctor Bosworth cuando él partió y oí del testimonio de Moody cuando él partió. Y nosotros tenemos que partir también. Yo los he sostenido en mis brazos y los he sentido muriéndose y enfriándose y ponerse tiesos, gritando por misericordia y pidiendo ayuda. Y yo los he visto decir, recuéstame en tu seno, hermano Branham. Levantar sus manos y cantar. Y yo recuerdo un amiguito mío, yo le dije,
Él dijo, ¿no lo puedes ver a él, hermano Branham? Ahí viene él. Él dijo, bueno, me despido de ti, hermano, hasta que cruces al otro lado de la ribera. Levantó sus manos y dijo, te veré al otro lado de la ribera. Él dijo, oh, Señor Jesús. Y él inclinó su rostro y cayó sobre mis piernas. ¿Ven? Esa es la manera de partir, ¿ven? Correcto. Él era un querido muchacho piadoso. Y eso yo creo que está escrito en un lugar en la Escritura que David, creo yo, dijo que él había visto al impío sumamente enaltecido y se extendía como un laurel verde, prosperando y haciendo todo. Pero el Señor le dijo a David, ¿pero lo has contemplado alguna vez en el fin? Ahí es en donde cuenta, en el fin, no en lo que es ahora, sino en el fin. Y eso es por lo que me estoy esforzando con todo mi corazón, es de apuntar a la gente al fin. Ahora, antes, voy a terminar este mensaje de ayer, esta mañana, si es la voluntad del Señor, pero esta es la razón que tengo que anclar eso. Si ustedes no lo pueden captar espiritualmente, a propósito, usted que me escribió una carta allá, tocante a Ezequiel 33:33. Usted le dio al clavo en la mera cabeza, pero no diga nada. Ahora, para continuar, Herb Baxter me dijo, él dijo que allá en Canadá iban a tener una competencia para ganar una nueva, una bicicleta Schwinn. Iba a haber una competencia para ver quién podía manejar sobre un tablón, creo que de 100 yardas, 91 metros, de 14 o 16 pulgadas de ancho, 35.5 centímetros y 40.6 centímetros, sin caerse de él, a una altura de 2 pies o 3 pies, 60 centímetros o 90 centímetros, yendo por ese tablón. El que pudiera manejar y llegar lo más cerca del fin, ese sería el ganador de la bicicleta. Bueno, él dijo que él sabía que la iba a ganar, porque dijo que él podía ir al centro a comprar comestibles para su mamá y nunca aún tocar los cuernos de la bicicleta. Dijo que solo iba, ustedes saben cómo manejan una bicicleta. Dijo que ellos sencillamente eran manejadores expertos. Párrafo 4. Dijo que cuando todos ellos se reunieron allí ese día para manejar, él dijo, ellos tenían a un muchachito mimado que parecía ser un muchachito frágil y él fue el único que la manejó. Él la manejó directamente hasta el fin. Se bajó de su bicicleta y cada uno de ellos se cayó mucho antes de la meta. Así que todos ellos se reunieron alrededor. Los muchachos se reunieron alrededor de él y dijeron, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Él dijo, miren, amigos, les voy a decir cómo fue. Él dijo, yo me fijé en cada uno de ustedes, en dónde cometieron su error. Y dijo, yo prosperé por sus errores. Dijo, cuando ustedes se subieron en sus bicicletas, y ellos le dieron un empujón para iniciarlos, dijo, yo me fijé que ustedes iban así, tratando de quedarse en el tablón. Él dijo, ven, cuando ustedes miraban hacia abajo, se ponían nerviosos. Él dijo, cuando ellos me dieron el empujón inicial, yo mantuve mis ojos en el fin y me mantuve firme. Párrafo 5, ahí lo tienen, ven. Eso es, amigos, no miren aquí abajo a lo que está sucediendo hoy o mañana. Mantengan sus ojos en el fin y manténganse firmes, ¿ven? Si ustedes empiezan a mirar y a decir, bueno, si yo no hago esto, si yo no hago eso, si yo no, ¿ven? Ustedes van a caer tan seguro como yo estoy parado aquí, ¿ven? Solo mantengan sus ojos en el fin. Y en el fin de cada vida ustedes se encontrarán con Jesús. Amén. Correcto.
Así que solo mantengan sus ojos en el fin y manténganse firmes. Oremos. Dios Padre, estamos entrando ahora en tu presencia, en tu santuario, en donde la bondad de Dios está almacenada para aquellos, el maná escondido. Te pido, Dios, que tú lo partas gratuitamente a nosotros esta mañana, en estos cuantos momentos de lección, para terminar este gran estudio sobre tu siervo, el gran patriarca Abraham. Te damos gracias por esta iglesia y por sus puertas abiertas. Te damos gracias por el pastor y su valerosa posición. Y por ver, Padre, de la manera que él está siendo bendecido y ayudado. Estamos tan contentos por eso. Yo pienso de ese precioso anciano padre de él en Canadá y cómo él se paró fiel por lo que era correcto en su vida, en su día, en su hora. Dios, que su hijo siga esas pisadas y nunca se comprometa, sino que se quede rectamente con el Espíritu y el Evangelio. Te pido por su iglesia aquí, esta gente amada que ha sido llamada, Padre Celestial, tú nos traes a la casa de corrección y la corrección empieza en la casa de Dios. El juicio empieza aquí. Y si nosotros, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos lleguen a juicio, más a otros se les descubren después, Señor. Señor, permite que los nuestros vayan delante de nosotros mientras los confesamos que están mal y que recibamos misericordia y gracia de parte de tu Hijo Jesús. Bendice a todos los visitantes. Te pedimos que tú les des sumamente y abundantemente de tu espíritu y que este pequeño avivamiento que ha empezado ahora nunca finalice hasta que Jesús venga. Concédelo, que sea un fuego pequeño en todos nuestros corazones. Y estoy seguro, Señor, que todos ellos entienden que la posición que yo tomo por ti debe ser recta. Es un camino estrecho y no hay lugar en el camino, sino solo para esa sola persona y Jesús. Así que tenemos que caminar de esa manera, Señor. Te pido que la audiencia capte esa visión y que nunca se aparte de sus corazones. Concédelo. Bendícenos en la noche. Mientras llegamos al servicio de sanidad de esta noche, que sea un servicio sumamente poderoso de tu poder sanador esta noche para hacer que el cojo ande, el ciego vea. Que ellos entren, Señor, y ellos mismos se encierren contigo y miren hacia arriba, hacia ti. Que tu gran espíritu esté aquí. Que no vengan con alguna desilusión, ni vengan de alguna otra manera, sino bajo grandes expectaciones de que tú vas a derramar tus bendiciones dadivosas sobre ellos y que les vas a dar el deseo de su corazón. Amén. Pues creemos que es la voluntad del Padre de ser bondadoso con todos sus hijos. Está escrito en la Escritura: yo deseo que tú seas prosperado de todas las cosas y que tengas salud. Amén. Pues, Señor, no te podemos servir cuando nos sentimos enfermos y débiles. Y cuando nos sentimos en lo mejor de nuestra condición, entonces podemos hacer lo mejor posible. Y pedimos que tú nos ayudes a estar en lo mejor de nuestra condición por medio del nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 8. Ahora, esta noche me gustaría tener a todas las personas. Ahora, en un ratito les repartirán las tarjetas de oración. Los hermanos estarán aquí para repartir las tarjetas de oración. Y a las 6 estén sentados aquí, en estos asientos aquí. Luego él las mezclará delante de ustedes, mezclará las tarjetas, se las dará a ustedes. Ahora estén seguros de estar aquí a las 6. Ahora, si ustedes no vienen, entonces no pueden. Y dejen que la persona venga ahora, la que ha estado recibiendo las instrucciones de la reunión. Las tarjetas no son intercambiables. No se las lleven y se las den a los jones. Y él nunca va a venir. Y como yo, ustedes tomen su tarjeta y siéntense. Solo esperen allí hasta que llegue el momento que sean llamados. Y luego estén aquí exactamente a las 6, porque pienso que ellos tienen otras actividades aquí de,
¿Cómo sé que la mayoría de las iglesias las tienen con todas ellas? Así que ellas los queremos aquí temprano para que nos podamos quitar esto de encima. Y luego estaré aquí como a las 7:30, 7:45, algo así, creo que es. ¿No es así, hermano? Para orar por los enfermos. 9. Y ahora yo quisiera que ustedes siempre dejaran estos asientos de enfrente para los enfermos. Así los puedo tener aquí enfrente, ¿ven? Para que yo los tenga cerca de mí. Anoche yo tuve que tomar una caminadita después. La unción bajó después de estar escarbando tanto en ese mensaje tan duro. ¿Ven ustedes? El Espíritu del Señor luego bajó para dar el discernimiento y demás. Y había alguien detrás de mí aquí, un fino hermano. Yo volteé y vi algo. Le hice señal con mi cabeza y lo encontré allá en el cuarto. Y confié en Dios que todo terminó ahora. Y así que eso solo, uno tiene que ser cuidadoso. La gente piensa que esto es muy fácil. Esta es la cosa más difícil en la que uno entra. Yo digo cosas y me voy a casa y lloro hasta que la funda de mi almohada esté mojada. Mi esposa ha venido y me ha abrazado, estando yo sentado en medio del piso llorando en la noche. Uno tiene que hacer cosas que no quiere hacer, ¿ve? Eso es el Espíritu haciendo eso. Usted no puede ser nada sino lo que usted realmente es, ¿ve? Usted tiene, si usted no sigue el liderazgo del Espíritu de usted, entonces hace algo que usted no se siente guiado a hacer. Entonces usted es un hipócrita, ¿ve? Sea lo que usted es, no importa lo que usted es, sea eso, ¿ve? Solo sea eso, y lo hace muy difícil. Párrafo 10. Y luego, algunas ocasiones cuando la unción baja y uno puede mirar por encima y ver cosas. El otro día yo estaba sentado a la mesa con algunos ministros. Yo quisiera que no me hubiera sentado allí. Yo acababa de salir de una reunión. Ellos querían que fuera a cenar con ellos. Y allí estaba sentado ese hombre. Miró al otro lado de la mesa y me dijo una cierta cosa. Y lo digo honestamente que yo hubiera dado $500 si yo pudiera para no haber ido a esa cena. ¿Ven? Porque yo siempre he tenido mucho respeto por ese hombre. Y lo que vi allí, ¿ven? Si ustedes piensan que esto es fácil, hermano, ustedes no comprenden. Ustedes sencillamente no comprenden lo que es. Casi lo mata a uno. Y aun cuando es algo pequeño de ello, solo hablo con alguien, ustedes saben, tocante a su condición o algo así. Es como... Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura titulado Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Para continuar, hermana Erika, Dios le bendiga. Párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermano. Se continúa con este nuevo mensaje que va a llegar en el año 61-02. Para ustedes. ¿Ven ustedes? Ustedes no comprenden, pero ustedes son los que están causando estas visiones. No soy yo, son ustedes. Yo no las pudiera hacer. Yo no lo controlo. Me controla a mí. Ahora solo. ¿Pudiera tener como unos 5 minutos extra? Yo pienso que ayudaría a nuestra reunión, ¿ven? Déjenme decirles, ¿ven? Estamos para entrar a un servicio de sanidad. Ahora miren, todos somos muchachitos y vamos al circo. El carnaval llegó a la ciudad, o mejor dicho, el circo y todos ustedes. Bueno, sucede que yo soy un hombre alto, muy delgado. Y voy caminando. Ustedes son cortos de estatura. Así que seguimos caminando. ¿Cómo vamos a entrar si está al otro lado de la cerca de la madera? Bueno,
sucede que miró aquí arriba y hay un hoyo de un muro de madera aquí arriba. Bueno, miren, yo digo, usted dice, oye, oye, hermano Branham, ¿qué está sucediendo allá adentro? Bueno, dé un salto y vea. Oh, yo nunca lo alcanzaría. ¿Ven? Nosotros tenemos que hacer lo que somos. Duro y llamamiento son sin arrepentimiento. Cuando ustedes nacieron en este mundo, antes que el mundo empezara, Dios los conoció a ustedes, los colocó posicionalmente. Y no es así, entonces la Biblia no es así. Eso es exactamente correcto. Dios puso nuestros nombres en el libro de la vida. No cuando ustedes vinieron al altar, sino antes de la fundación del mundo. Correcto. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es. ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? Antes de la fundación del mundo. Y cuando el Cordero fue inmolado, el nombre de ustedes fue puesto en su libro. Dios, por su preordinación, vio todas las cosas. Él es infinito. Él conoce el fin desde el principio. Él no quiere que ninguno perezca. Ese no es su deseo. Pero siendo Dios, Él tuvo que saber quién perecería y quién no. ¿Ven? Como Saúl y Jacob. Él agresió a uno y amó al otro antes que ellos aún siquiera naciera y tuvieran la oportunidad de hacerlo. Hacer algo, porque Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Párrafo 13. Ahora ven, y dones y llamamientos son sin arrepentimiento. Jesús no podía evitar ser el Hijo de Dios. Él era el Hijo de Dios, ordenado de antemano, predestinado desde antes de la fundación del mundo, y aún inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ven? Correcto. Isaías vio a Juan el Bautista 702 años antes que él naciera, y dijo, Él es la voz de uno que clama en el desierto. ¿Es correcto eso? La congregación dice, amén. Él no podía evitar Juan el Bautista. Él era Juan el Bautista porque Dios lo había ordenado a él ser Juan el Bautista. Yo creo que fue Ezequiel, el profeta, o Jeremías, creo que fue el profeta. Yo creo que en Jeremías 1:5, él dijo, yo, antes que fueras concebido, tú te formaste en el vientre y conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta para las naciones. Antes que aún él fuera formado en el vientre de su madre, seguro, ¿ven? Dios ha puesto en la iglesia, primero apóstoles, profetas y demás. 14. Ahora, entonces los dones, donde Pablo dijo, yo oré ardientemente por el mejor don, esos son los dones de la iglesia, esos no son oficios, hay un don y también hay un oficio, ese es un profeta. Hay mucha diferencia entre un profeta y un don de profecía. Aún antes que un mensaje verdadero de profecía se ha dicho en la iglesia, tiene que ser presentado delante de dos o tres jueces que tienen el don de discernimiento para decidir si puede ser dicho. Pero ustedes nunca vieron a nadie pararse delante de Isaías para juzgarlo. ¿Ven? Él había nacido un profeta. Esos profetas, ellos tenían, así dice el Señor, por toda la vida. ¿Ven? Hay mucha diferencia. Yo pienso que lo que la iglesia necesita es una buena y verdadera lección escritural sobre unas cosas. Y entonces no hay errores. Si alguien se levanta y habla en lenguas y otro da la interpretación, ahora yo no soy un juez, no, pero por discernimiento uno lo puede saber. Mucho de ello es puramente carnal. Ellos dicen, he aquí él viene, y algo como, bueno, seguro, todos sabemos esto. Dios dijo, no usen vanas repeticiones. Nos dijo a nosotros que no las usáramos, y Él no las usó.
15. En nuestra iglesia, uno de ellos daba, cuando yo tenía mi iglesia, me lo he dicho, cuando me primero llegué a ser pentecostal, si era dada una profecía, toda la gente se reunía primero y ellos solían. Ellos son parte de la iglesia. Ellos traían, digamos que alguien hablaba en lengua y alguien más daba la interpretación. Tenía que ser algo directamente en la iglesia. Tenía que ser un mensaje. Y el hermano fulano de tal, que sea parte de esto, no haga esto. Uno esté en esa esquina a esa hora, porque cierta cosa va a suceder. Y luego, antes que eso sucediera, pudiera ser dado. Tenía que ser discernimiento por dos o tres diferentes discernidores. Y ellos ponían su nombre en el papel y lo ponían en mi púlpito. Y yo se lo daba a la iglesia. Si sucedía, gracias a Dios. Si no sucedía, yo no les permitía a ellos que lo hicieran más hasta que se deshicieran de ese espíritu malo. Correcto. Eso es correcto. Nosotros no tenemos que aceptar un sustituto, perdón. Los cielos pentecostales están llenos de lo genuino. ¿Para qué aceptar algo que es falso cuando hay uno verdadero allí? Seguro que sí. Háganlo real, entonces no habrá errores. ¿Ven? Ustedes lo tienen allí. Alguien dice, por ejemplo, dice el Señor, dile a la hermana Branja, esta noche entrará una mujer que viene de Ohio. Ella estará vestida con cierta ropa, ella tiene cáncer, pero cuando ella era una niñita, ella robó dinero de un ahorro, ella nunca podrá ser sanada. Dile a ella, que regrese ese dinero y enmiende eso. Y así dice el Señor, ella será sanada. Ahí lo tiene. Si no era un mensaje directo para alguien, entonces era carnal. No lo aceptábamos en lo absoluto. 17. ¿Qué si yo viniera aquí y dijera, el Señor me dice que alguien tiene un problema de riñón? ¿Cuántos tienen problemas de riñón? Seguro, eso está por todo el edificio. Yo he visto eso ser emitido mucho de un don de Dios. Alguien me dice, el Señor me dice, aleluya, me siento que hay nerviosismo. Alguien aquí está nervioso. Seguro, toda la audiencia lo está. No, eso no es. ¿Quién es y de dónde viene? ¿Qué lo causó? ¿Y qué va a ser el resultado? ¿Ven? Esa es una imitación carnal, lo cual es carnal en los ojos de Dios. ¿Para qué aceptar eso cuando hay uno real? ¿Por qué hace usted eso cuando hay uno genuino? Así que esto es lo que es, ¿ven? Entonces me impulso hacia arriba y tirando de eso, eso es el don, ¿ven? La persona está parada allí. ¿Ven? Yo miro y digo, ah, yo vi una jirafa. Oh, ¿usted lo vio? Ahora, ¿saben ustedes lo que es eso? En lo natural, miren, les estoy mostrando una parábola de lo natural. Ahora, ¿ven? Quizás los otros hermanos, ellos puedan cargar agua. Ellos están fuertes. Pero sucede que yo nací para ser alto. Dios nos hace lo que somos. Predicadores, evangelistas, apóstoles, profetas, Dios los puso en la iglesia. ¿Quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Usted no lo puede hacer. No trate de ser este. Cuando usted es ese, ¿ve? Solo sea lo que usted es. Ahora, ¿qué está haciendo eso? Eso es usted mismo haciendo. ¿Ve? Me levanto impulsándome. Ah, casi me mata el esposo, dijo. Oh, yo vi una jirafa. ¿Qué más vio usted? ¿O qué cosa? Ahí voy otra vez. Me impulsó hacia arriba. Un elefante. Oh, ¿lo vio? 18. ¿Ven? Miren, eso es lo que sucede en la plataforma. De esa manera, ustedes están usando el don de Dios. Esa es la misma cosa que hizo la mujer que tocó su manto. ¿Ven?
Él nunca dijo, yo hice esto y lo otro. Él dijo, tu fe te ha salvado. ¿Ven? Él miró para todos lados al tocarle ella su manto y dijo, virtud ha salido de mí. Miró para todas partes sobre la audiencia hasta que él la encontró y dijo, oh, tu fe te ha salvado. ¿Ven? Él dijo, pero ahora fíjese bien, cuando el padre le mostró a él que Lázaro iba a morir, ahora recuerden, Jesús nunca hizo una sola cosa sin que el padre lo mostrara primero. ¿Cuántos saben eso? La congregación dice, amén. San Juan 5:19. De cierto, eso quiere decir absolutamente, absolutamente. Os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo hasta que vea al Padre hacer lo primero. Correcto. 19. Así que el Padre le dijo a él, vete ahora, porque Lázaro va a morir. Y después de 4 días o tantos días, regresa y yo quiero que lo resucites. ¿Ven? Bueno, él se fue. Él no dijo a dónde él iba. Lázaro se enfermó. Ellos enviaron por él. Bueno, él siguió adelante. ¿Ven? Enviaron por él otra vez y él siguió adelante. Lo ignoró. Era raro que él hiciera eso. ¿Ven ustedes? Pero los hombres que son guiados por el Espíritu de Dios solo tienen fe y creen. Ellos están siguiendo una visión. Ellos no les pueden decir a ustedes lo que van a hacer. Solo déjenlos en paz. Así que entonces nos venimos a dar cuenta que después que Jesús supo que la hora se había cumplido de que el Padre le mostrara, él dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Él dijo, bueno, si él duerme, él sanará. Déjenlo eso. Está bien. 20. Él dijo, él está muerto y me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas yo voy para despertarle. Fíjense bien en él, en el sepulcro. Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Ven? Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, solo como un ejemplo. Y él me llamó, perdón, y él llamó a Lázaro del sepulcro y resucitó a un hombre de su sueño de muerte, que había estado en el sepulcro por 4 días, y en 4 días la nariz ya se le había exhumido. Ustedes saben eso. Más, la corrupción se había establecido en el cuerpo. Él llamó de nuevo el espíritu de ese hombre y lo resucitó. Y se fue a cenar con él. Él vivió, correcto. Y él nunca dijo una sola cosa tocante al que estaba de él. Pero la mujer tocó su manto y virtud se le ve. ¿Ven? Eso es cuando el Padre está usando su don. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Continuamos. Y realmente es un privilegio para nosotros el conocer estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, que estaba guardado en Apocalipsis 10:7. Jehová Jireh, predicado este servicio en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 21. Dice, ahora, es de la misma manera en este ministerio. Puedo estar en mi cuarto de hotel y el Espíritu Santo me dirá, o en alguna parte, en mi hogar o en donde sea, aborda un avión y ve a un cierto lugar, ve a un cierto lugar. Tú encontrarás un cierto lugar para que entres. Así de esa manera. Y grandes cosas suceden. Como eso que ustedes vieron en el periódico tocante a, no, nadie supo quién hizo eso y no lo sabe todavía. Correcto. Allá en Denver, en esta ocasión, eso fue cuando el Espíritu Santo me llamó, estando en ese hombre con tuberculosis. Y me dijo que me parara en la esquina de esa tienda de baratillo hasta que ese hombre llegara con esa Biblia en su mano, en esa silla de ruedas. Solo dijeron una cosa mística, sucedió. El hombre sanó en la silla de ruedas. Y el hombre desapareció. Yo no desaparecí. Atravesé la tienda de baratillo y salí al callejón y me fui al aeropuerto. Eso es exactamente correcto, ¿ven? Pero ellos nunca supieron lo que fue eso. Esas cosas, porque, ¿ven? No es párrafo 22.
¿Qué beneficio hace eso? Ven, Dios recibe gloria y mientras tratemos de gloriarnos en el nombre, entonces ustedes lo tienen todo mal. Esa es la razón que no llamo a la gente aquí y pongo manos sobre ellos y solo digo, recíbanlo, hermano. Esto es eso. Eso está bien, pero eso los hace que digan, el hermano Branham puso sus manos sobre mí. Gloria a Dios, ya yo sané. Dejen fuera de eso al hermano Branham. Yo vi al Señor Jesucristo y Él puso sus manos sobre mí. Yo puse mi mano sobre Él y ni siquiera estuve en la fila de oración. Yo solo estaba allí y creí. Y Él volteó al hermano Branham y dijo tal y tal cosa. Ahí lo tiene. Eso es. Esa es la cosa real. Ven, ahora ven. Esa es la diferencia entonces. Párrafo 23. Ahora cuando subo y digo, aquí está parada una mujer y ella dice, yo digo, ¿cómo está usted? ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Cómo Jesús habló a la mujer en el pozo tratando de contactar su espíritu? Ven. Y ella dice, ¿cómo está usted? Ven. Yo capto su espíritu en unos cuantos minutos. Y si voy, si hay vibraciones extrañas provenientes de ella o cosas raras, ¡oh! ¡Oh! Eso es, eso es, eso es alguien tratando de hacer una mala jugada. Ahora, esperen un momento. Fíjense bien lo que les sucede a ellos. Fíjense bien cómo ellos son cargados fuera de la plataforma en un momento. Ven. Yo digo, ¿cómo está usted? Les hablo, les digo algo. Ustedes saben, y cuando menos pienso, si no parece estar bien, yo solo espero entonces y veo lo que dice el Espíritu Santo. Ven. Y entonces... Párrafo 24. Como cuando un hombre que pasó por la fila de oración puso una... Él pensó que era telepatía porque él escribió lo que tenía en una tarjeta de oración. Él escribió allí que él tenía tuberculosis y todo. Él pasó por la fila de oración. Él dijo, ¿cómo está usted? Y yo dije, ¿cómo está usted, señor? Y él dijo, yo dije, bueno, ¿me cree que soy su siervo? Ven, eso es lo que el ángel me dijo. Haz que la gente te crea. Sí, señor, eso no sonó bien. Eso no registró bien. Ven, según parecía, yo mismo, bueno, él era un hombre de fina apariencia, un hombre de apariencia amable. Y yo dije, sí, señor. Empecé a hablar con él y yo dije, no hay nada mal en usted. Usted está perfectamente saludable. Dijo, usted está errado. Yo dije, no, no lo estoy. Él dijo, tome esa tarjeta de oración allí y mire. Dijo, yo tengo tuberculosis, cáncer, y yo no sé todo lo que él escribió allí. Y yo dije, a mí no me importa lo que usted tenga en esa tarjeta de oración. Yo dije, no hay nada mal en usted. Él dijo, bueno, yo lo tengo en mi tarjeta de oración. 25 párrafo. Yo dije, eso no. Yo dije, a mí no me importa lo que usted puso en su tarjeta de oración. Eso no quiere decir nada. Ven, es lo que el Espíritu Santo dice. Y él dijo, bueno, yo dije, bueno, quizás usted tuvo la fe suficiente para ser sanado antes que usted entrara a la reunión. Él dijo, así es como usted lo hace. Y yo pensé, ¿qué está sucediendo aquí? Él se miraba como que era un hombre cristiano. Miré hacia los lados. Allí miré a la pared como hacia esta dirección. Y allí lo vi saliendo. Y me volví hacia él. Muchos que estaban sentados aquí ahora estaban en la reunión cuando sucedió. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué le permitió al diablo poner tal cosa como eso en su mente? Y yo dije, ahora usted es de una cierta iglesia. No lo nombraré, que no cree. Creen que los días de los milagros ya pasaron. Usted estaba en la reunión la otra noche y me dijo, y dijo entre sí, mejor dicho, que esto no era nada más que telepatía. Y yo dije, ese hombre sentado allá en el balcón con la corbata roja y el traje gris, usted estaba en la casa de él la otra noche. Estaba sentado a la mesa que tenía un mantel sobre ella. Y usted decidió que iba a venir aquí y escribir eso en su tarjeta de oración y venir aquí. Y ese hombre gritó y dijo, ¡esa es la pura verdad! Estando arriba en la plataforma. Párrafo 26. Y yo dije, por haber dicho eso y por poner eso en su tarjeta de oración, ahora usted lo tiene.
Y él murió como unas 6 semanas después. Ven, no estamos jugando, iglesia. Estamos viviendo en la presencia del Espíritu Santo. ¿Recuerdan a Ananías y a Zafira? Más les vale ser sinceros y correctos con Dios antes que ustedes traten de hacer eso. Recuerden que horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ven, ahí lo tiene. Vino sobre él. Y el diagnóstico del caso y todo mostró que él tenía ambos, cáncer y tuberculosis. Él lo dijo. Él y sus palabras se cumplieron. Eso es exactamente correcto. Él selló su propio destino funesto. Eso es exactamente correcto. Como David lo hizo cuando él estuvo delante de Natán y dijo, el hombre es digno de muerte. Ven, él debe pagar por ello. Ustedes saben lo que Natán le dijo. Él selló su propio destino funesto. Así que todavía es el mismo Dios. Nosotros no servimos a otro Dios de otro día. Ahora, de esa manera es. Así que solo tengan fe en Dios. Párrafo 27. Ahora, como por 10 minutos yo quiero terminar con Jehová Jireh. ¿Están dispuestos a esperar solo unos cuantos minutos? ¿Lo están? La congregación dice amén. Muy bien. Yo sé que ustedes son los frijoles que no se quemarán y se queman. Eso no, esto los ayudará. Ahora, anoche lo dejamos Jehová Jireh bendiciendo a Abraham y a Sara y les había dado la promesa del niñito y los había regresado a ser un hombre joven y a una mujer joven otra vez. ¿Creen ustedes de eso? La congregación dice amén. Seguro, él tuvo que hacer algo para fortalecerla. Así que él la regresó a ser joven otra vez. Pues lo demostró, los mismísimos atributos de sus acciones, demostró que ella era una hermosa mujer, joven otra vez. Párrafo 28. Y recuerden, permítanme mostrarles algo. Abraham tenía 100 años de edad y él vivió hasta los 175 años de edad. Y después de 40 años después que Isaac tenía 40 años de edad, Abraham se casó con otra mujer y tuvo 7 hijos además de hijas. ¡Amén! Seguro que los tuvo. ¿Es correcto eso? Así que ven ustedes, él lo regresó a ser un hombre joven otra vez. La regresó a ser una mujer joven otra vez. ¿No están ustedes contentos que son hijos de Abraham? La congregación dice amén. Eso es lo que él hará con nosotros algún día en su venida. Ahora, fíjense rápidamente. Miren, tocaremos los puntos más sobresalientes de ellos si podemos. Ahora, nos damos cuenta que inmediatamente después de eso, que el pequeño Isaac nació, Dios la regresó a ser una mujer joven encantadora otra vez. Y él a un hombre joven. Y el pequeño Isaac nació. Y luego cuando Isaac llegó a tener como 12 años de edad, me imagino que era un muchachito judío hermoso. ¿Y qué sentir fue eso para esa madre y ese padre después de todos esos años? Años y de tener la seguridad. Párrafo 29. Cuando Dios le contesta la oración a usted una vez, entonces usted sabe que Él es un Dios que contesta la oración. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora, ¿cuántos de aquí han recibido el Espíritu Santo? Levanten sus manos, todos los que tienen el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo pudieron dudar la sanidad? ¿A cuántos de aquí alguna vez se les ha contestado la oración? Veamos sus manos. Seguro, entonces, Él es un Padre que contesta la oración. No es Él. Ahí lo tienen. ¿Captaron la idea? Si ustedes necesitan algo, pidan. Si tienen falta de sabiduría, pídanle a Dios. Ven, Él se las dará a ustedes. Amén. Ahora, Abraham supo que él se había aferrado a esa promesa y que él la había cumplido. ¿Ven? Así que ustedes ven que el niñito nació. Así que el Señor dijo, ahora yo voy a hacer a esa gente allí en las asambleas de Dios, allí en Long Beach, en 2500 años, contando desde este momento. Yo les voy a dar una seguridad verdadera y les voy a dar a saber a toda la simiente de Abraham que yo soy un Dios que contesta la oración y que cumplo mis promesas de mi pueblo. Aleluya. Párrafo 30, por último. Así que él dijo, yo voy a tomar a Abraham porque yo sé que él me cree. Y yo le voy a pedir, yo le dije que le haría un padre de naciones. Él esperó 25 años y ahora él tiene casi 145 años de edad, o mejor dicho, 112 años de edad. Algo así.
Ahora, yo le voy a decir que tome ese muchachito que él estuvo esperando y que lo lleve al monte y lo mate. Abraham me obedecerá. Ahora, ¿qué prueba fue esa para Abraham? Piensen de lo que fue eso. Ahora estamos en Génesis 22. Ahora, como él no quizás no lo quiso decir a Sara, él no quiso ir y decirle, Sara, voy a matar a Isaac esta mañana. No, él no quiso hacer eso. Así que él solo se levantó temprano, cortó la leña, la cortó, dice la escritura. La puso en un, probablemente un pequeño morral de alguna clase y la echó sobre el lomo de la mula y tomó a los siervos y tomó a Isaac. Y ellos caminaron 3 días de viaje. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Mensaje Jehová Jireh, párrafo 31. Ahora, cualquier hombre, yo puedo caminar 30 millas, 48 kilómetros en un día. Yo solía patrullar. Yo caminé por 7 años, 30 o 35 millas cada día, 48 kilómetros y 56 kilómetros respectivamente, por lo desolado. Y ahora tenemos pies de gasolina. Y los hombres en aquellos días que tenían que caminar a donde quiera que iban, Abraham probablemente podía, en su condición juvenil en ese entonces, probablemente podía fácilmente caminar 100 millas, 160 kilómetros, en 3 días. Ahora miren, él estaba a 3 días de la civilización y entonces él alzó sus ojos y vio el monte de lejos que el Señor le mostró. Ahora, fíjense bien a dónde él se fue. Miren, entonces cuando él llegó cerca de allí, él detuvo la mulita y la ató, tomó la leña y la puso en el hombro de Isaac. Y él dijo, ahora escuchen esto. Oh, esto es tan hermoso. Quisiera que tuviéramos mucho tiempo sobre esto, ¿ven? Es tan hermoso. Él dijo, esperad aquí con la mula. El muchacho y yo iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos. 32. ¿Cómo va a volver él? Él lo iba a matar. ¿Cómo es que va a volver él? ¿Pero qué? Tomaríamos hebreos si tuviéramos, mejor dicho, romanos el capítulo 4. Si tuviéramos tiempo de pasar por él. Pero Abraham dijo esto en su corazón. Yo lo recibí como uno de entre los muertos y estoy completamente convencido que Dios es poderoso para levantarlo de los muertos. Un tipo perfecto de Dios dando a su hijo unigénito. ¿Ven? Abraham ofreciendo a Isaac. Dios dando a su hijo y dando una seguridad porque Dios ya le había dicho, yo te he hecho un padre de naciones. Ahora, él ya le había dado la promesa. Y él supo sin una sombra de duda que él iba a ser padre. Él ya lo era. No yo te haré, sino yo te he hecho. Yo ya te he hecho. Amén. 33. Y de esa manera es su sanidad. Él ya lo ha hecho. Únicamente hay una sola cosa que ustedes tienen que hacer, aceptarla. Amén. De esa manera es con su salvación. Únicamente hay una sola cosa que tienen que hacer, aceptarla. Amén. Leyendo ese artículo esta mañana de ese escriba bautista que el hermano estaba repartiendo, me fijé que ese predicador bautista se paró y miró eso. Lo miró directamente en la cara. Él dijo, yo quiero esa bendición pentecostal. Dios no hace acepción de personas, en otras palabras. Y él la recibió. Y él tuvo grandes reuniones en Chicago con Moody y fue un ministro bautista sobresaliente. 34. Porque si Dios se lo da a saber a usted, que es para usted, entonces es suyo. Le pertenece a usted.
Si usted es un pecador y algo dice, hermano Branham, toca en el púlpito. Yo soy el Señor que te salva. Esa es la voz de Dios. Voltee, póngale atención, acéptela y siga adelante. Si él nunca toca, bueno, usted sencillamente no lo puede hacer. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Amén. Correcto, ¿ve? Si Dios toca a su corazón, ese es el privilegio más grande que usted alguna vez tuvo en su vida, que cualquiera tuvo, es que Dios le dé a ustedes una invitación que venga a él. Ahora, nos damos cuenta que Abraham tenía fe, porque él había esperado 25 años por el hijo. Y ahora Dios le dice que tome al mismo hijo y que lo mate. Ahora, ¿qué prueba fue esa? Pero Abraham nunca dudó de la promesa de Dios. Él dijo, si Dios me lo dio de entre los muertos, Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos. Yo seguiré adelante, porque él me dijo que yo era padre de naciones. 35. Ahora ven, el diablo trató de hablarle a su conciencia y decirle, Abraham, sí, tú sabes que amas a Dios. Oh, sí, yo amo a Dios. Bueno, entonces, si tú lo amas a él, ¿cómo vas a destruir la mismísima evidencia y la única cosa que puede probar que tú serás un padre de naciones? ¿Ve? ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a ser tú un padre de naciones si destruyes tú la única simiente que tú tienes? Es este muchacho que fue prometido venir por medio de esta mujer. Y ahora, ¿cómo lo vas a cumplir? Bueno, si Dios me dijo que yo era padre de naciones, depende de él que lo cumpla. Dios lo dijo y eso lo concluye. Amén. 36. ¿Captan la idea? ¿Cómo voy a poner ser sanado si el doctor me dice que voy a morir? Dios así lo dijo y eso lo concluye. Esa es la idea. ¿Cómo voy yo a hacer esto? ¿Cómo puedo extender mi mano en medio del aire y encontrar algo que baje un elemento y me sane? Yo no sé. ¿Cómo pudieron ustedes extender su mano allá y encontrar algo que lo salvó? Eso es, ¿ve? Eso es más grande que la sanidad, mucho más grande que la sanidad, porque les cambia a ustedes toda su disposición, les cambia su mente. Les cambia sus pensamientos, cambia todo en ustedes. Así que es más grande en ese sentido. Miren, pero Abraham creyó a Dios. Ahora, fíjense bien lo que sucedió. Oh, yo pienso que esto es hermoso. Ahora, fíjense bien. Abraham no cargó la leña. Él puso la leña sobre la espalda de Isaac. ¿Ve? Solo mostrando que en unos cuantos cientos de años después que Cristo, la verdadera simiente de Abraham cargaría su propio tajo de sacrificio subiendo al Gólgota. Cuando ustedes ven a Jesús subiendo al Gólgota, o quiero decir a Abraham y su hijito Isaac subiendo, e Isaac cargando esa leña, eso era una sombra de Jesucristo subiendo el Gólgota, yendo a un sacrificio. Obediencia. 37. Y ustedes saben que el pequeño Isaac se empezó a poner sospechoso. Y él dijo, padre, dijo él, tenemos el fuego aquí, tenemos la leña aquí, tenemos todo listo. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está? Él empezó a mirar para todos lados. Yo veo todo menos una cosa. Oh, hermanos, ¿cómo va a ser? Y miren la voz firme de Abraham. ¿Cómo él le contestó a su hijo? Él no, miren, quizás él no supo lo que él dijo. Él dijo, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios proveerá. Jehová Jireh, el Señor se proveerá por sí mismo de un sacrificio.
Oh, me gusta eso. ¿A ustedes no? 38. ¿Cómo lo voy a hacer, hermano Branham? Yo he pasado por filas de oración. Yo he hecho esto, yo he hecho eso. ¿Cómo lo puedo hacer? Dios proveerá. ¿Cómo va usted a escapar con eso? ¿Con lo que usted está diciendo de eso? ¿No sabe usted que usted mismo se está haciendo un blanco para el enemigo? Pero Dios proveerá. Eso es todo. ¿Cómo sabe usted cuando está en la plataforma que Dios proveerá? Eso es todo lo que yo sé. Él lo prometió. Nosotros tomamos su palabra. La creemos. Eso lo concluye. Eso es todo. Lo dejamos allí porque Dios así lo dijo. Eso es. Sencillamente tiene que ser de esa manera. Subieron los dos juntos el monte. Finalmente, él llegó a un lugar, recogió las piedras, puso la leña en su lugar. Y fíjense bien en el pequeño Isaac, obediente hasta la muerte, como Cristo lo fue. Amén. Puso sus manos detrás de él, las ató, ató sus pies, y él puso a ese muchachito sobre eso, a su hijo unigénito, la simiente que debía ser la prometida. Lo puso sobre el altar, movió su cabellito de su cara hacia atrás, un muchachito hermoso. ¿Qué va a decir la madre cuando llegues a casa y le digas que tú tuviste que matar a ese hijo? Pero Dios proveerá mientras ustedes estén obedeciendo su palabra. ¿Amén? 39. Tiró de su cabecita hacia atrás, así, metió su mano a su regazo, sacó el cuchillo de su vaina y lo levantó así, tiró de su cabello hacia atrás y en su corazón ahogándose, saliéndosele y tragándoselo, como diciendo, adiós Isaac, mi hijo. Levantó su mano y justo en ese momento, en completa obediencia, aun si ustedes están haciendo algo mal y caminando en obediencia, el Espíritu Santo está allí para detenerlos a ustedes. Ustedes dicen, yo tengo miedo que si alguna vez recibo el Espíritu Santo, pudiera actuar indebidamente. No se preocupen. Si es el Espíritu Santo, Él sabrá cuándo detenerlos a ustedes y cuándo empiecen ustedes. Él tiene el botón en su mano. ¿Ven ustedes? Así que Él sabe cuándo prenderlo y apagarlo. Solo entréguense a su misericordia. Amén. Párrafo 40. De esa manera, ustedes háganlo con la sanidad. Entréguense a su misericordia. Él lo prometió. Es su palabra. Él tiene que cumplir su palabra. Si él no lo cumple, él no es Dios. Así que nos damos cuenta entonces que justo en el momento que él iba a matar a su hijito a puñaladas, el Espíritu Santo le ha de haber cogido su mano y dicho, Abraham, Abraham, detén tu mano. Yo sé ahora que tú temes a Dios. Yo sé que tú me amas. ¿Y qué sucedió? Justo en ese momento, él oyó algo detrás de él y allí estaba un carnero. Eso es una oveja macho que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Ahora, yo les quiero preguntar algo a ustedes, ya para terminar. ¿De dónde provino ese carnero? Él había recogido las piedras alrededor de todo allí e hizo el altar y puso la leña y todo. ¿De dónde provino? Él estaba cuando menos de 75 a 100 millas, de 120 kilómetros a 160 kilómetros de lejos de la civilización. 3 días de viaje. Había leones, chacales, toda clase de bestias salvajes, feroces allí, que sencillamente cazan las ovejas y cosas así. No pudiera haber sobrevivido. No hay civilización allá. ¿De dónde provino el carnero? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.
Amén, hermano. Amén, hermana. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje titulado Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 41 al 50. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje Jehová Jireh. Párrafo 41. Ahora, otra cosa. Él estaba muy arriba en el monte en donde no había agua. ¿Cómo pudiera haber llegado allí? ¿Qué era? El texto lo explica. Él es Jehová Jireh. Él habló al carnero a existencia. Ahora, no fue una visión. Una visión no sangra. Él fue y tomó un carnero, lo puso sobre el altar y lo degolló. Y la sangre salió de él. No fue una visión, fue un cordero. Y esa es la razón que Abraham llamó el nombre del lugar Jehová Jireh. Si Dios ha hecho una promesa, Dios puede proveer la cosa para esa promesa. Jehová Jireh, el Señor proveerá por sí mismo. Ese carnero fue hablado a existencia en un momento. Al siguiente momento cesó de estar en existencia, pero cumplió el propósito de Dios. 32. Y Dios puede enviar esta mañana en nuestro medio al Espíritu Santo. Él puede enviar el poder para sanar a los enfermos, para salvar a los perdidos y para hacer que todo lo que Él ha hablado sea así. Dios puede levantar hijos, dice Lucas. Abraham aún de estas piedras y un verdadero mensajero de Dios cree eso y se aferra a eso. Jehová Jireh, Dios proveerá. Cuando Dios dice algo, ¿cómo va a suceder a hermano Abraham? Yo no sé, no son mis negocios saber. Dios lo proveerá, Dios se proveerá por sí mismo. Ahora mire esto, hermano Abraham. El doctor dijo que yo tengo cáncer y él me dijo que iba a morir, que tenía 30 días todavía para vivir. Él dijo que iba a morir. Ahora, ¿cómo es posible que algo que yo no puedo ver, tocar, oler, gustar o algo más, cómo es posible que algo así vaya a quitar este cáncer de mí? ¿Qué va a descender aquí y literalmente mover ese cáncer? Yo no sé, pero Dios lo prometió y Dios puede proveer algo para hacerlo. 43. Dios proveerá. Él es el Jehová Jireh. Él es tanto Jehová Jireh ahorita como él lo fue en ese entonces. Él todavía es Jehová Jireh. El Señor proveerá por sí mismo una manera para hacer que su palabra se cumpla. Amén. Si los pentecostales no lo reciben, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Si los bautistas no lo quieren, entonces Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Yo recuerdo cuando el ángel del Señor me encontró allá aquella noche, cuando él descendió allá en el río y habló aquellas palabras delante de como 10,000 personas. Me dijo, ustedes han oído el mensaje, está en el libro lo que él dijo. Miren cuán perfectamente exacto se cumplió, palabra por palabra, seguro que sí. Exactamente las palabras que él dijo hace como 31 años. Me dijo, ¿a dónde iría y qué haría y qué causaría? Dios lo dijo. 44. Cuando fui a donde mi pastor bautista y le dije, él dijo, con una educación de séptimo grado, y tú vas a predicar alrededor del mundo y obrar milagros y señales. Y me dije, esto es lo que él dijo. Bien, Billy, ¿qué cenaste esa noche? Yo dije, vale más que renuncies a mi tarjeta de compañerismo ahorita, porque la luz y la oscuridad no pueden tener compañerismo. Exactamente correcto. Él dijo, ¿quién crees que te creería? Yo dije, si Dios me está enviando, Dios tendrá a alguien allá para recibir el mensaje, porque Dios no lo hace en vano. Entonces, cuando me encontré con los pentecostales, me uní con ellos, exactamente correcto, porque ellos no lo creyeron, ellos lo habían estado buscando. Ellos creyeron que era la verdad,
Dios puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Sí, Señor. 45. Así que Dios envió un mensaje. Dios no prometió la Biblia. Dios dijo que Él lo haría. Él prometió que Él lo haría. Él dijo, estas señales, dijo, estas mismísimas señales y prodigios sucederán como fuego en los días de Sodoma. ¿Cómo va a suceder? Yo no sé. Yo no les puedo decir. Él prometió que Él enviaría todas estas cosas. Y aquí están sucediendo. ¿Cómo funciona, hermano Branham? Quisiera saber, yo no sé, pero Dios lo prometió y Dios es el Jiré. Él puede proveer una manera para que se haga, ¿amén? Él lo puede proveer dentro de una organización, fuera de una organización, con lo que Él quiera hacer. Él puede hacer lo que Él quiera hacer porque Él es Dios, Jehová Dios. Él puede levantar hijos a Abraham, aún de estas piedras. Él es Jehová Jiré. Yo quiero que tengan esas palabras en su mente ahora. Yo los he repetido 20 minutos pasado el tiempo, pero yo quiero que ustedes mantengan esas cosas en su mente. ¿Cómo me sanará Dios? Mi madre, hermano Branda, está muy grave. Mi bebé está muy grave. Esto y eso. ¿Lo puede usted ayudar? No, no es algo que yo pueda hacer. Bueno, ¿cómo pudiera usted decir? Bueno, es lo que Dios puede hacer. 26. Bueno, ¿cómo va a ser él esto? Este bebé nació de esta manera. Yo he visto miles de miles que habían nacido afligidos, con hidrocefalia, torcidos y todo lo demás. Están perfectamente normales y saludables hoy día. ¿Cómo lo hizo él? Yo no sé. La única cosa que yo sé es que Él es Jehová Jiré. El Señor ha provisto un sacrificio. El Señor ha provisto un cordero. Recuerden, no era un cordero hembra, era un cordero. Jesús era un hombre. El hombre era Dios. El hombre, Dios habitó en él y él fue el carnero del sacrificio. Y él ya lo ha provisto. No tenemos que esperar para que Él venga o para algo más, para que sea provisto un sacrificio. Ya fue provisto. Y la única cosa que tenemos que hacer es poner nuestra confianza y fe en el sacrificio de Dios. Y ya fue provisto. ¿Cómo sabe usted que lo ha provisto? Bueno, aquí está. Él entre nosotros haciendo las mismas cosas que Él hizo en la tierra. ¿Amén? ¿Lo aman? La congregación dice, amén, inclinemos nuestro rostro. 27. Señor Jesús, que no pase desapercibido de la gente, Señor, que vaya directo dentro de todo corazón, que sintamos un gran espíritu moverse en esta audiencia, esta noche, y veamos a los hijos de Dios que están aquí, enfermos y más allá del control de los doctores. Le damos gracias por nuestros doctores y por todo el conocimiento ellos tienen, pero Dios, por encima de todo, te damos gracias por Jesucristo. Y te pido, Padre Celestial, que tú permitas sacar a uno mientras se van a casa, y estudien y llaman a los vecinos y traen a esa gente aquí a las 6 esta noche. Que Jehová, Dios, lo vea de una manera para que ellos vengan. Él todavía es Jehová Jiré. ¿Cómo los puede? ¿Cómo los puedo yo hacer venir? Señor, si hacemos nuestra parte, tú puedes proveer tu parte, que sea así, Padre. 48. Sana a los enfermos, salva a los perdidos, date gloria a ti mismo, pues todo es para tu gloria, Señor. No es nada para nuestra gloria. Nosotros solo somos simpatía, es de nuestro corazón. Sentimos que ayudaría a la gente, es algo para ayudar a la iglesia. ¿Para qué estaríamos aquí? Sería mucho mejor para mí estar en casa esta mañana en mi tabernáculo y con mi esposa y mi bebé. Y ellos llamándome por teléfono, llorando, sintiéndose solitarios. Y, oh Dios, yo he empleado 31 años de mi vida aquí en el campo. Cuán fácil sería para mí irme a casa. Pero Dios, algo dentro de mi corazón dice, quédate aquí en esta cruz.
del oeste, donde el pecado está abundando. Quédate allí, donde las paredes del este y del oeste se están encontrando y los vientos, por así decirlo, están recorriendo y soplando la contaminación contra estas costas del oeste, en donde hay cultos y cosas que no son conocidos en ninguna otra parte del país. 49. Dios, ¿por qué nos paramos aquí? ¿Por qué es tu comisión? ¿Por qué es tu comisión? ¿Cómo vamos a derrumbar las paredes? Yo no sé, Señor, pero tú eres Jehová Chile y puedes proveer por ti mismo una manera. Nos pararemos porque en nuestro corazón sentimos que podemos ayudar a tu preciosa iglesia que está luchando en esta costa, en medio de toda esta fascinación de Holiday, y todas estas otras cosas. Dios, de alguna manera tú llamarás a tus elegidos, aquellos que conoció, que llamó, aquellos que llamó, él justificó, aquellos que él justificó, él ya glorificó. Señor, ellos están aquí en alguna parte. Háblales, Señor, mientras obramos y laboramos en amor para sacar a tu iglesia del caos. Concédelo, Padre. 50. Los encomendamos a ellos, a ti, y nos encomendamos a nosotros mismos, a ti, para que tú obres por medio de nosotros, para que seamos un ejemplo en este vecindario, que otras iglesias y otras personas de los alrededores de aquí vean la vida de los pentecostales, vean que ellos son un pueblo diferente, ellos son un pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio, una nación santa. Dios, concédalo, que tu iglesia sea santificada y puesta a un lado, llamada a salir fuera, separada del resto del mundo. Concédalo, Señor, un pueblo adquirido por Dios, señales y prodigios obrando por medio de ellos, grandes reuniones gloriosas y de poder. Entonces ellos sabrán que hay algo diferente. Tú dijiste, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, será hollada. La gente solo dirá, bueno, ustedes hablan de la venida de Cristo y miren lo que están haciendo. Ustedes dicen que son diferentes, no vemos ninguna diferencia en ustedes. Oh Dios, cierra la boca de los paganos. Concédelo, Señor, haz tu iglesia tan diferente, tan saladita, que la gente diga, si alguna vez ha habido un grupo de cristianos, ahí están ellos. Ellos son absolutamente diferente, concede al Señor. Y tú dijiste, si yo fuere levantado de la tierra y atraeré a todos mí mismo, y que en nuestras vidas, nuestro testimonio, te levantemos a ti para que el mundo pueda ver un salvador del mundo, concédelo, gran San Jehová Jireh, porque te lo pedimos en el nombre de tu sacrificio, perdón, en el nombre de tu sacrificio provisto, tu propio Hijo Jesucristo. Amén. Yo le amo, porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 51. Dice, oh, ¿no les hace eso algo a ustedes? El hermano Branham empieza a tararear. Yo le amo. ¿Qué haríamos sin él? ¿Qué si no hubiera Jesús? ¿Dónde estaría yo hoy? ¿A dónde iría yo? Tú solo, Señor, tienes palabras de vida eterna. Yo acudo a ti, que el mundo haga lo que ellos deseen hacer. Pero tú tienes vida eterna. Permite que me una a ti, mi Padre. ¿Qué si no hubiera Padre? ¿Ni hubiera Jesús? ¿Ni amor? ¿Ni esperanzas? ¿Qué haría yo? ¿Qué pudiéramos hacer? Oh, yo no puedo. Si yo tuviera 10,000 lenguas, yo no pudiera expresar la adoración a Él de mi corazón. La única cosa que yo puedo hacer es decir, yo le amo. Yo, abrácenlo a Él, abracen su ser, por fe en su corazón.
Él a mí me, gran Jehová Jiré, y me compró mi salvación allá en la cruz. 52. Oh, ¿no sería maravilloso si el Espíritu nos tomara ahora de la manera que Él nos quiera tomar? Los cojos, los afligidos, los enfermos se estarían levantando. Oh, eso podría en esta costa en fuego. Los periódicos lo estarían diciendo, si todo corazón se pudiera rendir. El fenómeno de las asambleas de Dios en Long Beach, un domingo en mediodía. Si hoy día, si hay días por venir, ellos dirán que todos estaban unánimes y de repente vino algo a la iglesia. Oh, hermanos, cuánto siento. Yo miro, oh, permítanme, perdónenme por favor por tomar más tiempo. Yo estaba tratando de encontrar a Oral Roberts esta mañana en la televisión que está en mi cuarto del motel. Finalmente lo encontré, seguí y me estaba bañando y me estaba afeitando y miré la. Me salí para ver lo que estaban pasando. ¡Y qué cosa! La cosa más impía tratando de hacer propaganda unas faldas para mujer que decían que mostraban cada movimiento de su cuerpo. ¿Cómo Dios hizo a una mujer una cosa tan elevada para como ella lo es? Y degradar su mente así, cuando Dios lo cubrió con una piel de oveja para esconderla, y ella quiere un vestido tejido para mostrar toda forma de su cuerpo. 53. Cristianos, no pueden sentir esa maldad. Si ustedes no pueden, hay algo mal. Me contristó. Me di la vuelta. Yo pensé, oh Dios. Me pregunto si mis hermanas pentecostales, por favor, Dios, no permitas que suceda eso, por favor. Ten misericordia. Dios, no la permitas. No las permitas que sean llevadas a esas cosas. Salí a la calle pensando que iría a desayunar. Y ahí venía un hombre con su esposa yendo a la iglesia y esa mujer fumando un cigarrillo, echando humo por los ambos lados de la boca como una locomotora o algo. Ahí venía la abuela caminando por la calle con un par de tacones altos que la empinaban de esta manera para enfrente, para atrás y para este otro lado. Yo no estoy haciendo burla. Yo solo les estoy tratando de decir a ustedes y mi alma estaba tan contristada. Yo pensé, Dios, aquí estoy como un ministro de justicia y yo no puedo hablar y eso hace que ellos me odien. ¿Qué puedo hacer, Señor? ¿Qué puedo hacer? Es tu pueblo. 54. Y luego algo me dijo. ¿Desearías tú la gloria de los hombres más que la gloria de Dios? Yo dije, Señor, dame valor, que la gente vea que es amor. No es para ser diferente, es amor. Yo estoy tratando de hablar de salvación. Ve en mi iglesita por lo que Jesús murió. Luego me senté en la esquina. Me quedé allí y miré al cruzar de la calle. Y ahí venían dos o tres mujeres jóvenes. Ahí venía un muchacho con uno de esos cortes de cabello Ricky. Ustedes saben, yendo. Yo pensé, ¡oh, Dios! Venían de la iglesia con un cigarrillo en la mano. Miré viniendo por la otra calle y ahí venía todo un grupo. Uno de ellos estaba contando un chiste inmoral. Empecé a caminar por la calle. Yo pensé, Dios, este no es mi hogar. ¿Por qué sencillamente no me dejas perder la gravitación y salir de aquí en un momento? ¡Déjame ir, Señor! Yo pensé, oh, yo no puedo decir eso. Oh, Dios, ¿quién va a clamar en contra de eso? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Solo sentí como que algo estaba cayendo en mi corazón ahí adentro. Yo pensé, ¿me quieres decir que tus hijos, tus hijas, tus hijos han sido capturados por este Dios? ¿Han sido ellos capturados por esto? 55. Y parecía que podía haber. No era una visión, sino solo en mi mente. Yo podía ver a Jesús mirando sobre Jerusalén, las lágrimas corriéndole por sus mejillas y diciendo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a sus polluelos? ¿Cómo te quise juntar, pero no quisiste? Y yo podía sentir el Espíritu en mi corazón clamando, ¡oh, pentecostales, pentecostales, cuántas veces yo te quise tomar bajo mis alas, pero no quisiste! Así que me supongo que la hora de separación de este acercando. Oh, cristianos llamados de Dios, no permitan que eso sea su destino. Erguíos,
Erguíos, suéltense de toda atadura, renuncien a las cosas del mundo, no estén atados a la tierra, naveguen en lo profundo del mar, echen la red en lo profundo, hagan eso, ¿no lo harán? 56. Dios, Padre, yo te pido que le permitas a la gente saber lo que yo quiero decir, concédelo, y que entienda que la única razón que se le permite a una pobre persona analfabeta hacer estas cosas es para que ellos comprendan, Señor, la hora en la que estamos viviendo, juicio. Ellos leen los periódicos, lo oyen en la radio, por medio de la televisión. La ciencia dice que son solo 3 minutos ahora para la medianoche, y menos. Lo que pudiera suceder en cualquier momento. El reloj está listo para marcar. El mundo está en su fin. Vemos que toda nación pequeña tenía sus bombas atómicas y de hidrógeno. Algunas de ellas harían un hoyo en la Tierra de 175 pies, 52.5 metros, de profundidad por 100 millas cuadradas, 259 kilómetros cuadrados. De extensión, oh Dios, ¿qué causaría si una de ellas, si una de ellas la dispararan y apareciera en esas pantallas de radares? Toda nación empezaría a disparar. Entonces el fin está aquí. No sabemos. Pudiera ser aún hoy, Padre. Eso yo no sé, pero yo voy a vivir como si fuera hoy. Concédelo, Señor. Tú ayúdame a hacer eso. No únicamente a mí, sino ayuda a estas personas a hacer eso, Señor. Que nos mantengamos listos. Jesús nos dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Y miramos de Israel el calendario de Dios establecido en la tierra natal, esperando ver al Mesías. Israel regresó cuando José se va a dar a conocer. Habrá lloro. Cada familia se separará llorando. Pero antes que venga eso, ¿qué hizo él? Envió a su esposa al palacio. ¡Oh, Dios! Concede, concede, Señor, que la iglesia lo vea rápidamente. Sabemos que no todos ellos lo harían, porque tú dijiste que serían tibios y que tú lo tendrías que vomitar de tu boca, pero el remanente pequeño sería recibido. Dios, concede que toda persona aquí hoy sea llamada ese remanente pequeño. Concédelo, que ellos tengan la recompensa del remanente pequeño. Bendice esta iglesia, Dios. Esta iglesita establecida aquí en la esquina, sin duda que fue edificada, Señor, bajo gran oposición. Sabemos que muchos hombres que han pertenecido a la organización que esta iglesia representa, las Asambleas de Dios, yo puedo oír esos testimonios de aquellos veteranos cuando esas mujeres de antaño gritaban. Recuerdo al hombre que entró al cuarto disparando una pistola Colt 45 y le pegó a esa mujer en el delantal y las balas solo cayeron en el piso. Una piadosa madre antigua de la Asamblea de Dios. ¿Qué diría ella esta mañana si pudiera resucitar y ver a sus hijas? ¡Oh, Dios, Padre, ten misericordia! Haz algo por nosotros rápidamente, Señor. Concédelo. Dios, no puedo evitar decir estas cosas. Hay un espíritu dentro de mí que está llorando, llorando, derramando lágrimas, llorando. Yo ruego por misericordia, Señor. Esta gente me dio una ofrenda de amor. Eso es parte de su sustento, Señor, para sustentar a mis hijos. Yo no los lastimaría. Tú sabes que yo no lo haría, Señor. Yo los amo mucho, pero Dios, ¿qué puedo hacer sino solo seguir tu espíritu? Te pido que tú hagas el resto de ello. Claro, Señor, concede lo que ellos entienden y que todos juntos seamos salvos en esa gran venida del Señor. Yo los encomiendo en tus manos y yo mismo me encomiendo, Señor, tú guíame a ellos y guíales a ellos a mí. Concédelo, Padre, que podamos ser una iglesia del Dios viviente, fundida en amor y con vínculos de amor por el Espíritu Santo. No podemos nosotros mismos hacer esto. Se necesita el Espíritu para hacerlo. Así que, Padre, nos encomendamos en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Párrafo 60. Hasta que yo los vea esta noche a las 6. Leo, Gine, el hermano Border, Billy, o algunos de ellos estarán aquí para repartir las tarjetas de oración. Tal vez vendrá Billy. Ese es su trabajo.
Él vendrá aquí esta noche, mezclará las tarjetas y le dará una tarjeta a quien lo quiera. Luego llamaremos de alguna parte de allí en la noche. Ahora, pueda que tengamos otro más el próximo domingo. Ahora traigan a su gente aquí. No sabemos si lo vamos a tener o no. Será de la manera que el Espíritu Santo dirija lo que él quiere hacer. Pero mire, algunas veces obra con toda libertad en las reuniones. Se pone tan tremendo que está fuera de mi control. Simplemente obra de todas maneras y yo no sé lo que va a suceder. Lo que yo sé es que amo al Señor. Yo los amo a ustedes. 61. Ustedes dicen, usted nos ama y nos habla de esa manera. Esa es la razón que los amo. Eso muestra que los amo. Yo no quiero que ustedes se pierdan. Yo quiero pasar la eternidad con ustedes. Mi hermano, mi hermana. Yo no estoy tratando de hacerlos que se enojen conmigo. Yo los amo mucho. Un padre verdadero, si viera a su hijo sentado en medio de la calle y le dijera, mijito, ¿vale más? Oh, no, él lo corregiría. Él haría todo lo que pudiera para evitar que lo matara. Cuando yo me paré allá en aquel día y lo mire a él, ¿qué si el Espíritu Santo me dice, yo te ungí, te envié y tú te refrenaste? Y ustedes me movieron su mano de un lado al otro y me dijeron, hermano Branham, si usted únicamente nos hubiera dicho, no, no pasará eso conmigo. Yo seré honesto con ustedes, seré verdadero con ustedes porque verdaderamente los amo. Y Dios sea mi testigo que eso es verdad. Hasta que los vea esta noche, lo entrego al pastor. Dios lo bendiga, hermano. Punta ahí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje. Jehová Jireh, predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, el día 12 de febrero del año 1961. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Vamos a continuar con este glorioso compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Predicado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Esto ya es en la tarde del mismo día. Continuamos, iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 10. Amén. Dios le bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, iniciándola. La lectura del mensaje y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Párrafo 1. Párrafo 1. Permanezcamos de pie y solo inclinemos nuestros rostros para orar. Nuestro bondadoso Padre Celestial, otra vez nos acercamos a ti
pidiendo perdón por nuestros pecados y transgresiones, y pidiendo que tú seas misericordioso con nosotros, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos perdones todas nuestras transgresiones y nos guíes a los caminos de luz y de vida. Y haznos, Señor, tan saladitos que otros con quienes tengamos contacto deseen ser cristianos. Nosotros sabemos que la sal da un sabor si ella hace contacto. Y Padre, te pedimos que tú nos hagas el vigor de la sal y que estemos tan deseosos de contactar el mundo de afuera que se está muriendo, para que pueda ser un sabor para ellos. Se nos dice que somos cartas escritas, leídas por todos los hombres. Y Padre, te pedimos que nuestras vidas sean de tal manera, mientras profesamos tener esta gran experiencia del Pentecostés, que sean tan saladitas para el mundo, que ellos anhelen ser de esa manera también. Danos de tu Santo Espíritu, Señor, para que podamos mostrar al mundo que nuestra fe en nuestro Salvador está confirmada, que Él no está muerto, sino que Él está viviendo con nosotros día tras día, guiándonos y dirigiéndonos, alimentándonos, caminando juntos a aguas de reposo y de delicados y sombreados pastos. Pedimos que tú nos bendigas esta noche en tu palabra. Sana a los enfermos y a los afligidos. Salva a los perdidos. Date gloria a tu gran nombre, porque te lo pedimos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Te pueden sentar. 2. Estamos verdaderamente, consideramos este un gran privilegio estar de nuevo esta noche aquí en la iglesia para ministrar otra vez la palabra al pueblo. Y este ha sido un gran día. Estoy tan contento de conocer cristianos, conocer gente verdaderamente nacida de nuevo. Espero que ustedes no piensen que yo, al expresar y decir las cosas que expreso, pienso que California tiene todos los pecadores. Ellos están por todo el mundo. Y ahora yo, anoche cuando me estaba acercando, yo estuve en la ciudad en la tarde y me fijé en algunas de las personas, cómo se estaban comportando, igual que ellas se están comportando en otras partes del mundo. Y yo vine anoche y vi a la muchachita más amable que estaba aquí en la plataforma del coro, creo que era, que caminó hacia allá. Ella era canadiense, una damita muy amable, de apariencia limpia y una verdadera dama. Yo espero que mi Rebeca sea así cuando ella llegue a esa edad. Era una muchacha canadiense. Luego, esta noche llegando, parada afuera al lado de la pared, estaba parada una damita de Arkansas. Parada allí, cuando íbamos llegando mi hijo y mi nuera y yo, esperando afuera en el frío, solo para saludarme de mano. Dijo que ella recordaba cuando yo estuve en Hot Springs hace muchos, muchos años. La familia Humbar. Y ver gente así, vale la pena vivir. Párrafo 3. Ustedes saben, vivimos para servir y hacer lo que podamos por esa gente. Y tratar de ayudar a otros que quizás no conocen el gozo de vivir esa vida. Algunas personas piensan que cuando usted llega a ser cristiano, que le quita todo el gozo de la vida. Es viceversa. Yo he vivido de las dos maneras. Ya son 31 años que he estado predicando. Y yo no cambiaría esta vida si aún no hubiera un cielo a donde ir al final de ello. Si no hubiera un Jesús para ver. Yo tengo más gozo viviendo de esta manera que el que yo en un solo día, que el que tendría en 10 años viviendo de cualquier otra manera, aun si no hubiera nada después. Pero eso es verdaderamente de mi corazón, como su hermano y siervo de Dios. Hay tal y una satisfacción sabiendo que cuando uno se acuesta, si uno nunca despierta otra vez, ¿qué puede importar? ¿Ven? Uno está salvo.
Esa ancla está anclada dentro del velo, en alguna parte allí. Algo que nos dice que lo bueno está justo al otro lado. 4. Billy me dijo anoche cuando me fui, él dijo, papá, ¿piensas tú que alguna vez pudieras despedir a las 9? Yo dije, espero que alguna vez sea así, pero yo, ustedes son un pueblo tan amable para hablarle. Y ustedes, no hay lugar donde uno poner un alto. Y él dijo, bueno, la primera cosa es que tú hablaste como 30 minutos antes que aún empezara tu sermón. Yo dije, mira, Billy, yo no voy a hacer eso esta noche. Yo voy a empezar directamente con el sermón rápidamente para poder despedir a la gente. 5. Tenemos todavía una semana completa y luego de aquí tenemos que ir a Visalia y de allí directamente a Ohio, de regreso a la nieve y allá a Virginia, en donde pienso que ellos tienen 17 pulgadas, 43.18 centímetros de nieve allá ahora. Luego regresar a Illinois, en Bloomington, hasta Chicago. Y luego hasta el norte de Columbia Británica, en donde verdaderamente está nevando. Y luego yo espero que si es la voluntad del Señor, algún día en este verano ir a ultramar otra vez, porque allí es en donde está mi corazón. Eso es verdad. El corazón de ustedes estaría también allá. Ustedes piensan, bueno, usted no nos ama. Sí, yo los amo. Pero ustedes ya están anclados en Cristo y aquella gente allá está muy hambrienta y sedienta. Y ahora, si yo estuviera trabajando para ustedes y yo pudiera recoger, yo estuviera recogiendo cerezas y en un lado del camino aquí yo pudiera recoger 50 galones, 189.25 litros al día. Y en el otro lado del camino yo pudiera recoger 2/4. 1.89 litros al día. Ahora, ¿en cuál campo debería trabajar? Seguro que sí. Ustedes saben lo que quiero decir. 6. Pero una cosa tocante a tener reuniones aquí. La gente americana tiene dinero y ellos son los que pueden patrocinar. Aquella gente ni siquiera puede comer allá, sino lo que... Y es tan terrible. Ustedes nunca comprenderían lo que es. No impresionará su corazón hasta que ustedes se paren alguna vez en la calle predicando y vean a una madrecita con su bebito y su barriguita hinchada así de grande, muriéndose de hambre y ella tratando de darle el bebé a usted. Ella sabe que ella también va a morir de hambre. Bueno, ¿qué si usted acepta ese? Acá hay otro, y acá, y por donde quiera, ¿ven? Y es una cosa lastimosa. Luego usted regresa y piensa que nosotros echamos en el bote de la basura lo bastante como para alimentar a esa gente. Y hay algo. La economía del mundo no está balanceada correctamente en alguna parte. Sencillamente no está bien. Y nosotros no podemos hacer nada al respecto. Uno lo puede ver, pero ven, yo solo soy un solo americano. Y eso es. Y solo un solo cristiano. Y podemos regresar aquí y contar las historias. Y es verdad que muchos misioneros esta noche están comiendo una o dos comidas a la semana y sin zapatos en sus pies, solo con un par de pantalones rotos o con algo envuelto en ellos. Yendo a la jungla, predicando el evangelio. Este evangelio que estamos predicando aquí, eso sencillamente no está correcto. Sencillamente no parece estar bien, aunque ellos no se quejan. Ellos siguen adelante haciéndolo de todas maneras. Casi le quiebra el corazón verlo. Yo digo, ese hombre allí, él es un misionero. Cuando estuvimos en Durban, Sudáfrica, allí fue en donde tuve, me imagino, el llamamiento al altar más grande que el Señor me haya dado alguna vez. Contamos 30.000 convertidos en un solo llamamiento al altar. Solo piense en eso.
30.000 nativos paganos recibieron a Cristo como su Salvador personal. Cuando ellos vieron suceder lo mismo que ustedes vieron suceder aquí anoche, ellos están hambrientos y sedientos. Y cuando ellos ven algo que tiene realidad en ellos, pero ven, nosotros aquí en América sencillamente tenemos toda clase de evangelistas. Si uno no nos complace, lo desechamos y tomamos otro. Y ustedes saben, nosotros tenemos tal variedad y cuando menos piensa, bueno, todo eso llega a ser tan común para nosotros que sencillamente nos olvidamos de ello. Esa gente verdaderamente desea con vehemencia a Dios. 7. Yo vi a muchachitos negros parados allí, niñitos, que nunca supieron lo que era un cambio de ropa. Nunca supieron. Bueno, teníamos helados de nieve hechos en casa y uno de ellos subió y se lo puse en su mano y él lo tiró y gritó. Yo le pregunté al señor, al hombre que estaba parado conmigo, ¿qué dijo él? Él dijo, patrón, me quemó. Estaba frío. ¿Ven ustedes? Él nunca había sentido algo frío. ¿Ven? Él dijo, me quemo. Verlos allí cuando van a coger su agua y los cocodrilos se los comen. Y verlos que habían empezado a viajar aún hasta 2 meses antes, cuando oyeron que yo iba a ir para orar por sus enfermos. Ellos venían cargando a sus amados en camillas hechas de mano, tablones y lo que podían adquirir. Y cuando venía un león, ellos se subían en un árbol en alguna parte hasta que los leones se iban. Luego los bajaban. Tal sacrificio, viniendo por la jungla. Y luego verlos allí por lo menos 4 o 5 manzanas de ciudad, hasta que uno ni siquiera podía ver el fin de ellos así. Estaban allí solo. 8. Y cuando ellos vieron a un solo hombre que sanó en la plataforma, yo volteé. Y por 15 intérpretes diferentes, uno tiene que escribir lo último que dijo. Pero cuando yo les pregunté que si los misioneros les habían dicho quién era este gran Jesús, dijeron que sí, pero que también les habían dicho que los días de los milagros ya habían pasado. Yo dije, miren, ¿qué era él en aquel entonces? Lo que él era en aquel entonces permanece el mismo si él está vivo. ¿Ven? Y cuando ellos vieron que eso probó que él sí era, yo solo hice una oración congregacional. Y el doctor F.F. Bosworth, ¿algunos han oído alguna vez de él? Casi todos. Era uno de los más grandes santos que yo he conocido en mi vida. Él calculó que sucedieron entre 25 y 30 mil milagros espontáneos en una sola vez. 9. A la siguiente mañana, el señor Sidney Smith, el alcalde de Durban, me llamó. Dijo, mire por la ventana hacia la costa desde el cuarto de su hotel. Yo dije, ¿qué es? Dijo, veré si puedo llegar allí a tiempo. Vienen en camino. Bueno, yo estaba sentado allí y me preguntaba, ¿qué quiso decir el alcalde? Y esa noche, una mujer había muerto allí ese día. Una amiga de él. Oré por ella. Y regresó a vida. Los periódicos publicaron tocante a eso en la primera página. Y yo fui, ¿ven? Cuando la gente realmente se humilla y se olvida de todo lo demás y solo cree en el Señor, todo sucede. ¿Amén? Y entonces, pero usted lo tiene que creer. Eso es todo. Solo, no solo esforzarse para alcanzarlo, sino sencillamente creerlo. ¿Ven? Solo párrafo 10. Y así que ellos llamaron y yo oí algo haciendo un ruido en la calle y fui para ver. Miren, ellos tenían guerras tribales entre ellos. Pero cuando yo subí a la plataforma, yo supe que había 15 tribus diferentes allí, todas allí con sus hechiceros y sus jefes y demás.
y todos ellos estaban parados unánimes, casi 200,000, y cantaron cada uno en su lengua nativa, todos armonizando juntos. Todo es posible, solo creer. Amén. El hermano Bosworth dijo que él había instruido sinfonías y fue al auditorio Madison Square Garden con una orquesta de 100 y algo piezas. Y él dijo que nunca, dijo que algunos de ellos estaban alto una octava y bajo una octava, con voces adiestradas, pero dijo que allí estaban al unísono. Y ellos no sabían cuál era la mano derecha y cuál la izquierda, solo música perfecta. Yo lo puedo ver todavía cuando él se quitó sus lentes y se empezó a limpiar sus ojos. Él dijo, hermano Branham, esta es mi coronación, oír eso. Amén. Yo dije, ese es el Espíritu Santo, es la única cosa que los pudiera hacer cantar. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Rubén. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Servicio realizado en Long Beach, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Continuamos este mensaje. Hermana Erika, por favor, en los párrafos 11 al 20. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar este nuevo mensaje. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Del año 610212, párrafo 11. Y al día siguiente, cuando fui a la ventana a mirar, yo pensé que mi corazón se iba a salir. Yo miré. Venían por la calle allí 7 de esos camiones grandes africanos. Son tan largos como esto aquí, como lo largo de este edificio. Casi. Tienen 4 o 6 llantas y estaban tan llenos como podían estar con tablones y palos y cosas con las que esa gente había caminado el día anterior. Y los que habían caminado con ellas iban caminando detrás de ellas por manzanas de ciudad. 7 de esos camiones grandes llenos así. Y ellos venían por la calle con sus manos levantadas. Los que habían estado inválidos el día anterior, cantando, todo es posible, solo creer. Déjenme decirles, ustedes ven, porque lo que quiero decir es solo, el corazón de uno sangra para volver a ellos otra vez. ¿Ven ustedes? Saltar al ver lo que uno pudiera hacer por ellos. Y tomé un periódico, uno de los periódicos de Durban, que decía que una tribu, la Shanghai, olvido ahorita cuánto devolvieron ellos semanas después, y ellos estaban, y cuando ellos regresaron, ellos terminaron con el pecado, devolvieron armas de fuego y relojes, y lo que ellos habían robado de viviendo en los campamentos. Ustedes saben, cuando ellos iban a la ciudad y robaban 12. Ahora ustedes, a mis hermanas, por esta expresión cruda, y no piensen que yo estoy tratando de hacer algo, empujar duro, pero solo les quiero preguntar una cosa. Se supone que vivimos en una tierra civilizada, y este bautismo del Espíritu Santo del que hablamos, yo he visto a gente recibir el Espíritu Santo que no saben cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda. ¿Y saben ustedes lo que hacen cuando lo reciben? Ellos actúan lo mismo que ustedes. Cuando ustedes lo reciben, hacen las mismas cosas. Ellos no saben cuál es la mano derecha y cuál es la izquierda. Y parados en ese terreno, donde mujeres paradas allí están sin ropa, completamente desnudas. Y allí estaban ellas paradas, jóvenes y ancianas, y todas de la misma manera. Y les pregunté, yo dije, ahora, quiero que ustedes recibirán a este Jesús que hizo a este hombre que estaba todo inválido pararse derecho y caminar. Pues él le dijo, yo dije, yo, mientras sus brujos allí pensaban que yo le estaba adivinando sus pensamientos, yo dije, ahora esto, perdón, ahora eso muestra que el Dios del cielo lo ha sanado. Yo dije,
¿Cuánto lo quieren recibir a Él como Salvador personal? Y de ellos, miles levantaron sus manos. 13. El hermano Baxter y ellos dijeron, creo que ellos se han de referir a sanidad física. Yo dije, digámoslos otra vez por los intérpretes. Yo dije, yo no me refiero a sanidad física, yo me refiero a recibir a Cristo, alguien que los ama a ustedes, y yo comprendo que ustedes les hicieron un pacto que los engañó, igual que a nuestros indios americanos le hicieron allá, donde Dios los puso en tierra. Pero yo dije, a ustedes les hicieron un mal pacto en esto, pero hay uno que les dará justicia, ese es el Señor Jesús. Y si ustedes lo quieren recibir a Él como su Salvador personal, ustedes se pueden ir al hogar, al cielo. Y yo dije, levanten sus manos, aquellos que cargan ídolos, quiebrenlo en el suelo. Y ellos quebraron sus ídolos y levantaron sus manos. 30,000 nativos paganos. Yo dije, mientras ustedes tienen sus manos levantadas, reciban a Jesús para el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando ellos hicieron eso, esa gente, algunas mujeres paradas allí, desnudas, con solo un pedazo de material, ¿saben ustedes qué hicieron al alejarse de allí? Ellas cruzaron sus brazos al alejarse. 14. Ahora, la cosa extraña para mí es que una mujer que no sabe cuál es la mano derecha y la izquierda, tan pronto como Cristo viene a su corazón, ella comprende que está desnuda y ella trata de esconderse. Y nosotros, que se supone que somos una nación cristiana, continuamente se las quitan. ¿Me la pueden explicar? Yo solo quiero hacer una pregunta. Yo no digo eso como un chiste. Este no es lugar para chiste, este es el escritorio, el púlpito de Dios, ¿ven? Pero ¿no es eso verdad? ¿Pueden ustedes hallar sentido en eso? Unas nativas que no saben nada tocante a Dios, y tan pronto como Cristo viene al corazón de ellas, ellas comprenden que están desnudas. Y nosotros, quienes se supone que somos cristianos, constantemente cada año se las quitan, tanto como la ley les permite, y no las eche de la calle. Algo está mal en alguna parte. Quizás puede que sea yo, puede ser que yo esté mal, yo no sé si estoy mal. Entonces la palabra está mal. A mí me gusta quedarme con la palabra. 15. Ahora, perdóneme, Billy, lo hice otra vez. Creo que le pedí al hermano Borde que leyera algunos. Yo tengo algunos anuncios aquí, pero los daré un poco después, porque se hace muy tarde y voy a tratar de despedir a las 9 si es posible. Ahora, quiero tomar de la lectura de esa escritura en Génesis, el capítulo 22, las últimas 10 palabras del versículo 17. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En la Biblia y en inglés son 10 palabras. 16. Ahora, hemos estado estudiando sobre Abraham y cómo es que Dios estuvo con Abraham y lo que él hizo para él. Y el sábado en la noche dejamos a Abraham, ustedes saben, donde Dios los había regresado a él y a Sara ser un hombre y una mujer joven. ¿Les gustó eso? La congregación dice, amén. ¿Lo creen ustedes? Amén. Regresaron y ella tuvo el bebé. Y hemos probado eso por la escritura, que Sara era una mujer joven, porque era un rey joven que estaba ya, Abimelec, que se enamoró de ella. Y yo recibí una notita sobre eso. Decía, hermano Branja, ellos vivían más tiempo en aquellos días. Un pequeño desacuerdo de alguien. Por supuesto, eso está bien, pero me gustaría aclararle eso a usted, mi hermano. Si ustedes se fijan, la escritura dice que ambos eran de edad avanzada, ¿ve? Ellos eran viejos y así que los regresó otra vez a ser un hombre joven y una mujer joven, mostrando lo que él va a hacer a toda la descendencia de Abraham. Ahora, nosotros vemos esas grandes promesas que él dio. 17. Luego nos dimos cuenta que Abraham estaba estéril,
Sara tal vez era estéril, tal vez Sara era la que era estéril, pero después, estando el propio cuerpo de Abraham, como dice la Biblia en Romanos 4, ya como muerto, y nos dimos cuenta que todavía 40 años después de eso, cuando su esposa murió y él se casó otra vez, tuvo 7 hijos más, aparte de hijas, después de eso, así que ve usted solo, usted entre líneas, ve usted, Dios hizo algo por ellos, correcto, y los regresó a ambos, y los hizo una pareja joven otra vez. Estoy tan contento que tengo la oportunidad y puedo traer uno de los más grandes tesoros al pueblo que hay en el mundo, al decirles que somos herederos de esta promesa con Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham. ¿Cómo lo somos? ¿Por unirnos a la iglesia? No. ¿Por estar muerto en Cristo, recibiendo el Espíritu Santo? Entonces somos la descendencia de Abraham y somos herederos con él de acuerdo a la promesa. No falle en captarlo, amigos cristianos. Aférrense a ello. 18. Si sirvo un poquito mientras estoy hablando, todos ustedes saben que yo era un pugil. Yo salía a boxear. Yo obtuve 3 campeonatos estatales. Nunca perdí una batalla, sino una en mi vida. Yo me reí en una ocasión de un hombre porque me tiró un golpe y me lo dio. Pero luego me golpeó en la boca y me aflojó 2 dientes allí y me quebró la espina de uno. Y justo el otro día perdí el empaste de él. Así que yo silbo un poquito de vez en cuando. Yo estaba pensando en una ocasión de cuán malo era eso. Y recuerda a la señora Granja que decía del notable evangelista Billy. Decía que uno de los más grandes momentos de su vida, él no tenía un diente enfrente. Ustedes saben, y él usa una placa parcial y él había perdido ese diente y ya era casi tiempo para que él empezara su programa radial. Y él dijo que silbaba terriblemente y él se tenía que parar al lado del micrófono. Ella dijo, oh, Billy, verdaderamente estaba orando. Y un portero y los botones y todos estaban buscando, tratando de encontrar ese diente. ¿En dónde estaría? Se vinieron a dar cuenta que se les cayó del bolsillo de su pantalón y estaba en su zapato. Alguien lo encontró en uno de sus zapatos. Y ella contó esto de él cuando ella estaba en Louisville. Y así que lo que él le hacía, cogía una toalla después de tomar un baño y la ponía en la parte de arriba de la puerta así. Y ahí sí, y hacía una mancha grande y sucia. Y estaba muy corta de estatura para alcanzarla y limpiarla. Ustedes saben, sí que todos tenemos nuestras faltas. ¿Ven ustedes? Todos nosotros, aún los mejores. 19. Así que nos dimos cuenta de que Abraham y Sara ahora habían recibido a ese pequeñito. A la edad de como unos 12 años, él fue tomado. Dios le pidió que llevara a su propio hijo al monte, y lo sacrificara y quitara su vida. Y Abraham no creyó a Dios porque sabía que si él obedecía a Dios como lo había hecho, esperó 25 años, pues él lo había recibido como uno de entre los muertos. Ahora, ¿qué es esto? ¿Era el anciano o no? Lo había recibido como uno de entre los muertos, sabiendo que él estaba completamente convencido que él podía. Él sabía que Dios lo podía levantar si él cumplía su promesa. Entonces vemos que cuando llegó a la total obediencia, cuando él estaba a punto de quitarle la vida a su propio hijo, entonces el ángel del Señor lo llamó de los cielos y les detuvo su mano. Y allí estaba un carnero detrás de él, y él tomó el carnero que había sido trabado en los matorrales por sus, o mejor dicho, trabado en un zarzal por sus cuernos, y ofreció al carnero en lugar de su propio hijo. Y discutimos eso. ¿De dónde provino ese carnero? Miren, Abraham emprendió un viaje de 3 días y luego levantó sus ojos y vio a lo lejos el monte. Él estaba a lo menos de 75 a 100 millas, de 120 a 160 kilómetros, de lejos de la civilización y arriba en un monte.
en donde no había pasto ni agua. Y él recogió las piedras de todo alrededor y edificó el altar. Y no había carnero allí. Y si un carnero hubiera estado allí arriba, los animales lo hubieran matado hace mucho tiempo, vagándose. Y esa es la razón que él lo llamó Jehová Jireh. El Señor se proveerá de un sacrificio por sí mismo. Yo creo que Dios habló al carnero a existencia. Y nos dimos cuenta que no fue una visión. Una visión no sangra, él mató el carnero y la sangre fluyó del carnero y él ofreció eso en lugar de su propio hijo. ¿Saben ustedes quién era ese carnero? El Señor Jesucristo. Ese es exactamente correcto. Eso, hablando en forma figurativa, ese era él. 20. Entonces Dios estaba muy complacido con la total obediencia. Dios había probado a su patriarca, él había probado a su siervo y todo. Y todo hijo que viene a Dios debe ser, ¿qué? Probado, disciplinado. Allí es en donde muchos se decaen porque no pueden soportar esa prueba. Una persona viene al altar en tiempo de un avivamiento y ustedes solo observen por un tiempo, por un poco tiempo, cuando las pruebas duras empiezan a venir, Jesús lo enseñó claramente. Dijo, el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales y parte cayó entre espinos y cardos y parte cayó en buena tierra. Y él dijo que de esa manera es con la palabra cuando sale. Algunos oyen la palabra, brotan, vienen las aves y se la comen. ¿Ven? Ellos no llegan a nada en absoluto. Otros brotan rápidamente o ellos van a hacer grandes cosas, pero cuando empiezan a venir las pruebas, los ahogan. Pero algunos caen directamente en buena tierra y ese da 100 por 1. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura. Tenemos un poquito de tiempo más. Y vamos a continuar. Párrafo 21 dice, seamos lo que dan a 100 por 1. Vayamos más allá. Vendamos todo lo del mundo y acudamos a Cristo. Y creamos en Él con todos nuestros corazones. Así es como estas cosas suceden. Así es como vienen las visiones. Así es como el poder de Dios se mueve entre nosotros. Es cuando estamos... No hay raíces de amargura. Y todo ha sido limpiado y el Espíritu Santo puede obrar por medio de nosotros. Entonces llegamos a ser un canal. ¿Qué si hubiera un cortocircuito en este micrófono esta noche? Ustedes nunca serían capaces de oírme. Estaría todo lleno de estática. Ustedes no sabrían lo que yo estaba diciendo. Bueno, eso es exactamente como somos nosotros. Eso está mudo. Hasta que algo hace un sonido en él. No puede hablar por sí mismo. Y de esa manera somos nosotros. No sabemos nada tocante a lo celestial. Pero se necesita el Espíritu Santo para descender y usar nuestros ojos para las visiones, nuestros labios para las palabras y las profecías, y para hablar las palabras, y observar las cosas suceder. Todo lo que pidieres en mi nombre, yo le haré. Ven, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. De cierto, os digo que si tú dices a este monte, quítate, y no dudas en tu corazón, sino creyeres que será hecho lo que tú dices, lo que tú digas será hecho. San Marcos 11, 22 y 23. El hermano Branham personaliza la escritura. Ahora, sabemos que esas cosas son verdad. Párrafo 22. Miren, nos enteramos que Abraham primero fue probado y después que él había soportado las pruebas. ¿Y qué dice la Biblia que somos si no podemos soportar la disciplina de Dios? Entonces llegamos a ser hijos bastardos, así llamados hijos, pero no realmente hijos de Dios. Los hijos de Dios saben exactamente en dónde están parados. Ellos saben en dónde han puesto su esperanza, su fe, su confianza. Nada los apartará a ellos de ello. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí.
correcto. Y ahora, al que a mí viene, no le echo fuera. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Allí está la escritura. Ven, San Juan 5:24. Ellos la creen, ellos la han aceptado. Algo les ha sucedido a ellos. Ellos llegan a ser una nueva criatura. Ellos tienen una nueva naturaleza. Ellos son un nuevo ser, una nueva criatura. La palabra griega allí dice nueva creación. Es una nueva creación. Ustedes han sido creados otra vez de lo que ustedes eran, a la imagen de un hijo de Dios y una hija de Dios. Es el milagro más grande que alguna vez le haya sucedido que un pecador llegue a ser un cristiano. Párrafo 23. Por ejemplo, aquí está un árbol espinoso creciendo. Su vida es de árbol espinoso y tiene espinas por todo él y tiene una hoja que se mira rara. Ahora, ven ustedes, se necesita algo aparte de cualquier obra humana para cambiar ese árbol espinoso y hacer que esas espinas se le quiten y se desenvuelvan y sean unas hojas muy bonitas y suaves y den naranjas. Miren, ven ustedes, ¿qué tendría que suceder? Ustedes tendrían que transferir la vida de un naranjo a ese árbol espinoso y luego, de hecho, producirá naranjas porque la vida ahí adentro es de naranjo. Por supuesto, ustedes no pudieran hacer eso en lo natural. No, no se cruzaría de esa manera. Pero eso es lo que somos nosotros. ¿Cómo? Nosotros somos, ahora, trigo, un grano de trigo en el granero de Dios cuando éramos cizaña. Y Dios nos cambió de una cizaña a un grano de trigo. Eso hace que dé frutos diferentes, cambiando su propia mente, sus propias ideas. Es el milagro más grande que alguna vez sucedió cuando un hombre o una mujer nace de nuevo del Espíritu de Dios y llega a ser una nueva creación en Cristo Jesús. 24. Ahora, nos enteramos entonces que Dios le dijo a Abraham, porque tú hiciste esto y le dio al patriarca esa gran prueba. Él dijo, tu descendencia poseerá las puertas del enemigo, de sus enemigos. Enemigos es plural. Ellos poseerán las puertas del enemigo. Miren su descendencia. Ahora, ¿de quién está hablando al referir a la descendencia? La descendencia es la iglesia. ¿Cómo entramos a la iglesia? No uniéndonos a ella, sino naciendo en ella. ¿Ven ustedes? Yo creo que tenemos nuestra organización, nuestras denominaciones y esas cosas están bien, pero eso no es meter dentro de la iglesia. Nos pudiéramos unir a cada una de ellas y todavía no estar en la iglesia. Ustedes no se unen a la iglesia. Ustedes nacen en la iglesia. Ustedes llegan a ser la familia de Dios. Ahora, yo he estado en la familia Branham por 51 años y ellos nunca me pidieron que me uniera a la familia porque yo era un Branham al nacer. Yo nací en la familia. Yo soy un Branham por nacimiento. Así que así es como usted llega a ser un cristiano, por nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, llega a ser una nueva criatura, una nueva creación en Cristo Jesús. Y todas las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¡Qué maravilloso! Me gustaría preguntarle una cosa a la iglesia. ¿Qué tesoro más grande pudiera usted encontrar en la tierra esta noche? ¿Qué pudiera usted encontrar que cambiaría por esta esperanza? Bueno, no pudiera haber nada que igualara en ninguna manera esta gran esperanza. 55. Ahora, pero recuerde, tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. La descendencia las poseerá. Ahora, él está hablando ahora de la descendencia de Abraham. ¿Y cómo llegamos a ser la descendencia de Abraham? Estando muertos en Cristo. Gálatas 3. Nosotros, cuando estamos muertos en Cristo, llegamos a ser la descendencia de Abraham. Ven, nosotros estamos muertos a las cosas del mundo y empezamos a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Entonces el Espíritu Santo que estaba en Cristo está en nosotros. Y eso nos hace la descendencia de Abraham y nos da la fe de Abraham. Ven, esa es la razón que la gente dice, oh, yo no creo en sanidad. Yo lo estaba hablando a un cierto ministro, nada en contra del hombre. Él tiene derecho a tener sus ideas. Él es un americano, lo mismo que nosotros lo somos. Y él dijo, hermano Branham, a mí no me importa si usted pudiera hacer 10,000 milagros. Todavía eso, yo no creo en sanidad.
Yo dije seguramente que no, no fue para incrédulos. Fue solo para aquellos que creen. Ven, correcto, no, eso no es para incrédulos. Fue únicamente intencionada para creyentes. Eso es todo. Este Espíritu Santo es para aquellos que creen. La sanidad divina es para aquellos que creen. No es para incrédulos, sino que es para creyentes. 26. Ahora, ustedes saben que ellos, Jesús llegó justo en el momento que estaban predicando contra ella y todo lo demás, pero él siguió sanando de todas maneras. Y no importa cuánto ellos digan que no hay tal cosa como el Espíritu Santo, la gente sigue adelante recibiéndolo de todas maneras. Ven, ellos no pudieron ser capaces de explicarlo. Ellos no pueden explicar cuántas moléculas hay en una pulgada, 2.54 centímetros, o cuántas millas hay hasta la luna. Pero ellos saben que recibieron algo y ellos lo están disfrutando. Y esto no es un chiste, pero fue dicho en una de las reuniones de los hombres de negocio recientemente. Había una hermana anciana de color que quería testificar. Ella lo dijo a una manera sureña. Ella dijo, yo quiero dar mi testimonio. Ella dijo, yo no soy lo que yo quiero ser. Y yo no soy lo que debería ser. Pero sin embargo, yo no soy lo que solía ser. Así que yo pienso que de esa manera la iglesia lo pudiera decir esta noche. Pudiera ser que no somos de lo que creemos ser. Y pudiera ser que no somos lo que queremos ser y lo que deberíamos ser. Pero sabemos que algo ha sucedido. No somos lo que solíamos ser. Yo sé eso, porque ustedes han pasado de muerte a vida. Hay algo que sucedió y lo sabemos. Algo sucedió en nuestras vidas. Eso nos hace la descendencia de Abraham porque estamos en Cristo. Ya no tenemos tiempito. Vamos a quedarnos de ahí. Dios le bendiga a mis amados hermanos. Quedamos para el día de mañana, si Dios permite, para continuar con este glorioso mensaje titulado Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, predicado en Longview, California, Estados Unidos, día 12 de febrero del año 1961. Este glorioso mensaje es poderoso. Yo mañana no pierdo, que se desearía también a todos ustedes continuar con esta unción de su Santo Espíritu. Agradecidos a Dios y por su. Y de ustedes vamos a despedirnos. Gracias, Padre Celestial, por este glorioso mensaje, por este alimento, Señor, alimento de los águilas que tú nos enviaste en este último tiempo, Padre amado. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Esa es tu iglesia, Señor. Y permite que lo hagamos, como dice el mensaje, Señor, estos 10 enemigos de 5 sentidos del cuerpo, 5 sentidos del espíritu, Padre, tiene que poseer, Señor. Tiene que ser cambiado, tiene que ser, oh Padre, libertado, Señor, por el alma. El alma tendrá, Señor, que ser sometido. Todos estos 10 sentidos tienen que ser sometidos al alma, a esa fe, oh Padre, porque tu palabra así lo dice, Señor. Muchas gracias, Padre, por este privilegio. Si hay un día más, Señor, manténnos firmes en tu palabra. Pese a las circunstancias que pueden suceder, Señor, permite que lleguemos ante tu presencia y continuar con este glorioso compañerismo, Padre. Profetas quisieron vivir estos tiempos y tú nos has dado este privilegio de lecturar estos mensajes y de esta manera, por medio de estos medios tecnológicos, Padre. Daniel quiso ver este tiempo cuando la ciencia aumente y este es el día, oh Señor. Oh, gracias, Padre. Te pedimos también que nos sigas ungiendo en cada momento de nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Nos despedimos no de tu presencia, sino de este compañerismo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Dios le bendiga, hermana Erika. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Dios le bendiga, hermano José. Shalom a todos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, hermana Reina, hermano José, hermano Alfonso. Shalom a todos. Poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos, poseyendo. Jesucristo las poseyó.
Dios, poseyendo todas las puertas de nuestros enemigos. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. Jesucristo las poseyó, Él es el gran conquistador. La simiente mía de Abraham, todo enemigo vencerá. En el nombre de Jesús, en el nombre.